Aprovechar el que esté Margarita Rojo con nosotros para hablar de otro caso que impactó el 2018 a todos nosotros. Es el caso de Fernanda Maciel y su desaparición que ocurrió hace justamente un año. Y esto tiene que ver con algunas hipótesis, pistas, podríamos decir, que han aparecido en el último tiempo. Tiene que ver particularmente con la famosa bodega. ¿No es cierto? Un lugar donde ella se habría encontrado con un supuesto amigo. Tiene que ver también con la hipótesis, y esto es bien importante, ya ha salido en los distintos medios, la hipótesis de el narcotráfico, de que ella haya tenido vínculos con narcotraficantes. Y también una tercera hipótesis que se refiere a una expareja que habría sido narcotraficante y que cuya presencia, o sea, la presencia posterior de Luis Petersen le habría provocado algún tipo de conflicto, de celos, algún... iría por ese lado esa tercera hipótesis. Bueno, hablamos con Luis Petersen. Cada vez que Luis Petersen habla, no solo con nosotros, sino que también con otros medios, genera una serie de informaciones, ¿no es cierto? Y de dudas también, ¿no? Y de dudas. Y es muy importante, bueno, el análisis que va a hacer Margarita y también el análisis que pueden hacer ustedes en sus casas de esta entrevista que tuvimos a partir de estas distintas hipótesis con Luis Petersen. Vean. ¿Qué piensas tú, Luis, de todo lo que ha pasado en este año, estos casi 12 meses? O sea, de todo lo que ha pasado de estos 12 meses ha sido, como te digo, triste, apenado con todo. Ya el sistema nervioso hoy día me jugó en contra, si te diste cuenta. Ha sido difícil el momento porque ya el sistema nervioso ya me ha colapsado un poco, ya estoy agotado, ya estoy cansado. Ahora, hace poco se habló de cuatro teorías que apuntaban a distintos tópicos dentro de lo que ha sido esta investigación estos 12 meses. Primero se habló de ti. ¿Por qué siempre te tomaron como un posible sospechoso? ¿Cuáles son las razones que crees tú? Es porque, obvio, yo creo, porque como soy la pareja, la persona más cercana que compartís todos los días, la madre de tu hijo, yo el padre, entonces como han pasado muchos casos que los maridos han cometido, han hecho de repente, han matado a sus parejas, a sus esposas, entonces yo creo que, claro, es la primera teoría que saca la policía, es lo primero que investiga. O sea, yo creo que nunca he descartado, pero sí ya bajo un poco las revoluciones, ya no nunca he tenido problemas con ambos policías, siempre ha sido correcta la atención, y ellos van viendo, pues hay pruebas y van sacando, si ellos para eso estudian, pues, yo creo que van sacando sus conclusiones y yo no aparezco ni una de sus conclusiones. Dentro de este reportaje que se hizo, se habló de que Fernanda tenía una relación quizás paralela a ti con otra persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú sabes de eso? Lo que sucede es que de ahí yo te mentiría si... O sea, ella nunca ha tenido una relación paralela a la mía. O sea, solamente hubo una relación anteriormente. Si te das cuenta que esto pasó hace un par de tiempos, antes que yo la conociera, que tuvo una relación. Y esa fue la última relación que Fernanda tuvo antes de comenzar una relación conmigo. O sea, y eso es lo que ha llevado a un gatillado de repente a pensar que esta persona puede tener algo que ver, pero esta persona realmente no tiene nada que ver, o sea, fue un pololo más que yo creo. ¿Tú lo descartas como quizás un posible sospechoso a esta persona? Es que para descartarlo tendría que ser la policía, no yo, ¿me entiendes? ¿No? O sea, yo no puedo darme la atribución de descartar a nadie, o sea, yo no soy nadie para decir eso, o sea, yo creo que la policía va a hacer eso, la fiscalía. También del día que desaparece Fernanda, este 10 de febrero del 2018, se dice que se iba a juntar con un vecino se salió a dar una vuelta en bicicleta a la manzana y coincidieron en la bodega, el lugar que ha sido tan investigado. ¿Qué sabes tú de esto también? O sea, esa junta sí fue, o sea, no fue una junta, o sea, hubo una intención de juntarse con esa persona, pero no sé si se concretó la junta, ¿me entiendes? ¿No? O sea, también, disculpe que se lo digo con respeto, pero yo también puedo pensar que puede ser sospechoso, como iba a haber una junta y justo ella llega hasta ahí. Es solamente eso. Y no solamente lo digo yo, o sea, eso lo dijo también la persona en la que arrienda el sitio ahí, que ellos fueron de vacaciones y una persona iba a quedar encargada y era un conocido de Fernanda, ¿te acuerdas? Claro. ¿Para ti te llama la atención que esa junta podría haber sido y que nunca fue en realidad? Es que por eso, la policía, yo vi un parte del video que la Fernanda sigue por dirección a una bodega y no cruzó la bodega, y no pasó la bodega caminando. Ahora, después de esto, ¿tú pudiste hablar con él, pudiste conversar con él? ¿Por qué se iba a juntar con ella, algo? No he tenido... ¿Te enteraste de algo más? No he tenido comunicación con él porque ya no le puedo hacer ni una pregunta porque puedo interpretar la investigación, ¿me entiendes, no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que lo que te digo, o sea, estas mismas personas que se vincularon con narcotráfico, que se habló también en un reportaje que se hizo, ellos no tienen nada que ver. Ellos hicieron una investigación, o sea, yo más allá no sé lo que están haciendo investigando, eso lo hacen ellos por fuera. ¿Tú nunca te enteraste tampoco de los detalles que tenías? No, por nada. Entonces después yo me vi asombrado con todo lo que estaba sucediendo. O sea, ¿me entiendes lo que te voy a explicar? O sea, sí. Por ejemplo, ¿qué fue lo que te asombró? No, y empezaran a mostrar gente que no tiene nada que ver, porque eso igual es un problema para nosotros, pues igual involucrando gente que a lo mejor no tiene nada que ver en esto y están mostrando sus caras, pues. ¿Crees que eso podría como entorpecerle, por ejemplo, a tu vida? O sea, no, porque nosotros estamos con protección policial y todo a lo mejor, pero no eso, pero igual es complicado el asunto, es delicado, no es llegar y culpar a gente. Yo puedo decir tengo muchos sospechosos, pero eso no significa que yo esté culpando a una persona. ¿Me entiendes? Yo creo que cualquier persona que tuviera un familiar desaparecido también a lo mejor tendría sospechas de alguien, pero eso son sospechas, no es nada claro, nada concreto que tú digas sí, realmente ellos tienen algo que ver en la situación de Fernanda. Ahora, para ti, ¿qué es lo que se viene en estos próximos meses? Ahora que estamos a 2 semanas de que se cumpla un año. O sea, esperar lo que Dios quiera y que nos dé una respuesta pronta ya para cerrar este siglo, como lo vuelvo a repetir, y si estoy de nuevo en los medios es para esclarecer lo que se vio ayer. ¿Lo del reportaje? Lo del reportaje también. Porque claro, yo ya, la verdad, he dicho hartas veces, no voy a dar entrevista, pero que ya es para esclarecer, porque también se está culpando gente que a lo mejor no tiene nada que ver y también se ve perjudicado en lo que se habló. Hubo cosas que no, que como te digo, o sea, que no sé con cuál fue el afán de este reportaje, o sea, fue hacer un daño a nosotros como familia, involucrarnos en problemas con gente que no teníamos por qué involucrarnos y no teníamos por qué tener problemas con esa gente. Así veo ese reportaje, que fue un problema. ¿Ves tú que estamos cerca de saber de que el caso termine y que ustedes, como familia, tú, Paola, puedan descansar y estar tranquilos? Eso que termine realmente, no sé. Pero ojalá que lleguemos a un buen puerto. ¿Estamos cerca de eso? La verdad sería mentirte, no creo. Porque así como vamos, no creo que lleguemos, o sea, ojalá que lleguemos, esa es la idea, que esto termine y lleguemos a un término final. Pero ya pasa a ser como ya agotador, ya no sabes nada, ya ilusionarte de qué. Sí, con la ilusión de... Sí, pues, pero también tengo que ser, no puedo ser egoísta conmigo mismo también, pues también tengo que darme una oportunidad yo. Porque yo también me tengo que sanar. ¿Quieres sanarte ahora? Sí, pues, yo quiero sanarme, estoy agotado, estoy cansado. Estoy agotado y yo no duermo, incómodo, despierto, todo. ¿Tú quieres tratar de cerrar el ciclo? Sí. ¿Y empezar uno nuevo ya? Una vida nueva. Ahí está la entrevista de Luis Petersen y Margarita, qué bueno que estamos contigo para ir analizando y desglosando este caso. Ya lo decía Polo, cada vez que habla Luis Petersen genera... abre también algunos aspectos del caso, nos hace ver también situaciones de una manera distinta. En particular, ¿qué es lo que te llama a ti la atención o qué es lo primero que podríamos empezar a analizar de esta entrevista? Claro. Bueno, yo creo que ahí Polo también me puede ayudar. Lo que pasa es que hay tres teorías que salieron a la luz que hizo otro canal de televisión. Claro, y sobre la base de esas teorías nos vamos a basar, porque en realidad todo esto, Tonka, obviamente que está protegido. Recordemos que hay una orden de que está reservada esta investigación, sí. Y yo presumo, es una hipótesis, que debe estar protegida por la ley 20.000. Recordemos que la ley 20.000, que tiene que ver con la ley de investigación del narcotráfico, uh-huh, protege a testigos, el artículo 36 sobre todo, protege a los testigos, a los peritos, a las personas que están participando en la investigación, porque es de... podría ocasionar el daño de alguna de las personas que está participando en esto. ¿Ya? Eso es súper importante. Es una hipótesis. Presumimos nosotros que puede ser por la ley 20.000. Ahora, esas tres hipótesis que dan... La primera hipótesis, que es la famosa bodega, y Mauricio se podría acordar que siempre... Antes de ir a eso, vamos con el tema de los sospechosos para ir viendo cómo respondió en cada punto Luis Petersen. Se habla de los sospechosos en el caso y él entrega una respuesta. Revisemos lo que él dijo. Ya. ¿Por qué
siempre te tomaron como un posible sospechoso. ¿Cuáles son las razones que crees tú? Es porque, obvio, yo creo, porque como soy la pareja, la persona más cercana que compartís todos los días, la madre de tu hijo, yo el padre, entonces como han pasado muchos casos que los maridos han cometido, han hecho de repente, han matado a sus parejas, a sus esposas. Entonces yo creo que, claro, es la primera teoría que saca la policía, es lo primero que investiga. No sé, yo creo que nunca he descartado, pero sí de abajo un poco las revoluciones ya. No, nunca he tenido problemas con ambos policías, siempre ha sido correcta la atención. Y ellos van viendo, pues hay pruebas y van sacando, si ellos, para eso estudian. Pues, y yo creo que van sacando sus conclusiones y yo no aparezco ni una de sus conclusiones. ¿Cómo lo evalúas, cómo lo interpretas esto, Margarita? Sobre todo pensando en una declaración que yo creo que a todos nos da vuelta, la que hizo en el diario La Cuarta, me parece. Yo no la maté. Yo no la maté. Yo no la maté. Exacto. Dando por sentado que alguien sí la había matado. Sí, claro, dándola por muerta. Porque estamos hablando de una mujer desaparecida. Hace muchos meses ya. Claro, bueno, y él además también, después de ese reportaje, salió en otro canal. No sé si ustedes saben que él amenazó o de alguna manera se descontroló con los periodistas, el camarógrafo. Y aquí lo que vemos es que él siempre tiene, lo que hemos descrito es que él primero dice las cosas y después las piensa. Es como que debería ser al revés el proceso. Ahora, ninguna persona en este tipo de casos de alta complejidad son descartables en cuanto a las líneas investigativas. O sea, se tiene que seguir investigando. Ahora, la hipótesis mía es que él habla muchas veces, y eso lo comentábamos recién con Raquel, con mucha seguridad. Es como que él pareciera, es una hipótesis. No podemos asegurarlo, pero pareciera que él supiera cosas, ¿no es cierto? Y claramente no las puede así decir. Es. Tenemos claridad de por qué, porque está reservada la investigación. No, lo que yo te quería preguntar, porque a mí lo que me llama la atención es que si yo estuviera en esa situación, yo me imagino que estaría dejando los pies en la calle, escarbando en la tierra, o sea, no dejando de buscar, porque incluso si tú tienes la sensación de que está muerta y que no está desaparecida, quieres encontrar el cuerpo de tu hijo, el cuerpo de la madre de tu hijo. Entonces, esta actitud que tiene él como de resignación hace pensar que él sabe. Desde el día uno, prácticamente. Y que él finalmente sabe realmente lo que pasó y no lo está diciendo, porque si no, yo creo que uno estaría vuelto loco y desesperado por encontrar quizás el cuerpo, lo que sea, algo, información para poder seguir viviendo. Claro, por eso yo creo que es importante, o sea, aparte de la personalidad de él, veamos el contexto, o sea, sumamente importante. Yo no sé si Tonka me permites hacer un resumen cortito de las tres hipótesis que se plantean. Okay. La primera hipótesis que tiene que ver con la bodega, donde se supone que hay un joven que es amigo de Fernanda, que la llama supuestamente y se da la vuelta en la bicicleta en vez de entrar inmediatamente a la bodega, cosa que también se ha visto en contradicciones con la madre de ella, porque se le preguntaba si la mamá siempre decía que no, y aparentemente sí, Fernanda sí iba a ese lugar, a la bodega, y supuestamente se estableció con el cruce de algunas cámaras de que ella fue a ese lugar. El punto es que supuestamente se encontró con ese joven que andaba en bicicleta en la bodega. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que, como ella fue víctima de violencia por parte de una mujer que estuvo detenida... Era la que estaba en la cárcel, la habría amenazado. Exactamente, la había amenazado, habría ido hasta su casa, su vivienda, para amenazarla de muerte, inclusive rompiendo objetos que tenía como algo así como algo inflable, un juego inflable. Y que después en la noche habría, porque estos son supuestos, nosotros no lo estamos asegurando, estamos diciendo de lo que dijeron otros, que habrían ido en la noche con soldados se le llaman las personas que están trabajando, así dicen en el reportaje, a apiedrar la casa de ella y nuevamente amedrentarla. ¿Y por qué? Wow. ¿Por qué habría sido? Porque supuestamente Fernanda habría tenido una relación de pareja con la pareja de esa mujer que estaba vinculada a ese tipo de ilícitos que tiene que ver con el narcotráfico o microtráfico, ¿ya? Y posteriormente aparece la pareja diciendo que habrían terminado, o sea, la mujer que dicen, lo dan con nombre, que no tenía nada que ver, pero esos hechos ocurrieron y de hecho lo reconocen también. Mira, esas personas. Entonces se supone que ahí
habría un hecho de venganza, pero también está vinculado al narcotráfico o tiene aristas de narcotráfico. Y la tercera hipótesis es que habría ella estado vinculada con una persona, con un hombre que también tendría que ver con aspectos de narcotráfico y que habría sido citada, habría sido llamada y que la habría llamado la esposa de esa persona y que habrían problemas de algo que tendría pendiente con ella. Esos son los tres hipótesis, pero las tres podrían vincularse unas a otras, sí, y ese es el contexto. Para ir pimponeando, y antes de ahondar en esas hipótesis, revisemos el momento en que nuestro periodista le pregunta por estas relaciones paralelas. Exacto. A Luis Petersen, y qué fue lo que dijo. Aquí está. Ahora también, dentro de este reportaje que se hizo, se habló de que Fernanda tenía una relación quizás paralela a ti con otra persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú sabes de eso? Lo que sucede es que de ahí yo te mentiría si... O sea, ella nunca ha tenido una relación paralela a la mía. O sea, solamente hubo una relación anteriormente. Si te das cuenta que esto pasó hace un par de tiempo, antes que yo la conociera, que tuvo una relación, y esa fue la última relación que Fernanda tuvo antes de comenzar una relación conmigo. O sea, y eso es lo que ha llevado a un gatillado de repente a pensar que esta persona puede tener algo que ver, pero esta persona realmente no tiene nada que ver. O sea, fue un pololo más que... Yo creo. ¿Tú lo descartas como quizás un posible sospechoso a esta persona? Es que para descartarlo tendría que ser la policía, no yo. ¿Me entiendes, no? O sea, yo no puedo darme la atribución de descartar a nadie. O sea, yo no soy nadie para decir eso. O sea, yo creo que la policía va a hacer eso, la fiscalía. Tengo una pregunta porque básicamente estamos revisando varias hipótesis que se han formulado principalmente a través de los medios de comunicación. La fiscalía ha sido muy cauta en no referirse. Hemos conversado con el abogado aquí en este y en otros programas. ¿Cuánto de todo esto ayuda a resolver el caso, crees tú, Margarita? ¿O finalmente lo va enturbiando más, nos va despistando de un motivo central, crees tú? Claro. O sea, ninguna línea investigativa debe ser descartada. De hecho, fíjate que el abogado, él ha dicho públicamente que ninguna de esas hipótesis que vinculan con el narcotráfico, con el microtráfico, ellos están de acuerdo, ellos la descartan de plano. Totalmente, sí. Totalmente, eso. Ellos no quieren que se vincule por nada del mundo a Fernanda con ese tipo de hipótesis, ¿ya? Pero esto suena y suena en los medios, en las conversaciones y en las tesis que muchísimos de nosotros hemos escuchado. Claro, o sea, nosotros en algún momento lo hipotetizamos también por el tipo de lugar donde viven, las relaciones que se han establecido y además se han negado tantas cosas. O sea, aquí se estableció, y también por declaraciones de la misma persona que habría amenazado a la joven embarazada, acerca de las amenazas de muerte, era porque efectivamente en ese momento, antes de Peter, tenía una relación paralela con otra persona. ¿Margarita? Y ella lo dice, o sea, lo declara. Y Peter dice en otro canal, dice que él, pololo nuevo, vida nueva. Es decir, él no le interesa el pasado de su polola hacia atrás y solamente se va a preocupar de lo que ocurre de aquí hacia adelante. Margarita, a mí lo que me llama la atención es que estamos a poco de cumplir un año, ¿no? Sí, sí, claro. Básicamente las hipótesis son las mismas que surgían al comienzo de la investigación. Es como avanzar para retroceder. El entorno complicado, siempre el mismo silencio del entorno del barrio. Siempre había una suposición muy menos sensata de que había algo que ocultar. La supuesta tesis de la bodega, el taxi, la antigua pareja. Digo, me sigue llamando la atención que ha pasado un año para llegar donde partimos, ¿no? Y que en el fondo eso también da cuenta de algo que el mismo abogado de la familia dijo acá, y se atrevió, creo yo, como tímidamente, pero igual lo dijo, dar cuenta de un proceso judicial que ha sido particularmente lento y que ha obtenido muy pocos resultados concretos. Estamos a un año de la desaparición de esta mujer embarazada, se me olvida eso, ¿no? Claro. Y estamos en lo mismo. Básicamente yo no siento que haya algo efectivamente concreto, que hayan encontrado algo, que hayan dado con un testimonio clave. Están dando vuelta con distintas tesis en distintos momentos sobre el mismo círculo de personas que pudo haber rodeado la última hora, digamos, de Fernanda. Dicen que no existe crimen perfecto, pero aquí estamos todos
confundidísimo y pareciera que la fiscalía también. ¿No? Quería hacer un complemento a lo que dice Mauricio. Dos cosas, dos preguntas tal vez. Uno, ¿es posible que haya gente que mienta o que oculte información de manera sostenida en el tiempo sin ser descubierta? Te lo pregunto desde el punto de vista del peritaje. ¿Realmente poder identificar que hay una persona que tiene información y que no la está dando? ¿Y qué medidas se pueden tomar? ¿Se puede presionar? ¿Se puede sancionar a alguien que evidentemente está ocultando información? Claro. Y en otra pregunta, número dos, es ¿cuáles son normalmente las situaciones que hacen que las investigaciones se obstaculicen? ¿Qué es lo que hace que se detenga un proceso normalmente? O sea, claro, o sea, precisamente eso es lo que ocurre, Jenny, que fíjate que ¿por qué esta investigación ha sido de alta complejidad? Yo no sé si lo tomó la fiscalía de alta complejidad, porque hay distintos tipos de fiscalía, claro. Pero la de alta complejidad es cuando están vinculados estos aspectos del narcotráfico, y además fíjate que muchas personas no hablan. Yo no estoy diciendo que en este caso, estamos diciendo que podría aparecerse. ¿Pero es un supuesto por o miedo, real? O sea, ¿es un elemento en este caso? Es un elemento. ¿Pero por qué no hablan? Por miedo. Por miedo, por amenaza. Por amenaza. O sea, piensa tú que está amenazada la vida de una persona. O sea, recordemos que lamentablemente los crímenes que cometen las personas vinculadas al narcotráfico son crímenes horrendos. O sea, claro. No, acá ellos no se miden. Ahora, hay ciertas... Es verdad, como que nadie se quiere meter porque... ¿Te acuerdas una vez que entrevistamos a una persona? Yo nunca la he visto. Nunca la vieron. Claro, pero es una del barrio. Y es una mujer tremendamente llamativa. Una amiga que habló con nosotros también, me acuerdo que ella alcanzó a decir algo y se notó en pantalla... El tema en dónde se había metido. Digo, claro. Dice, hubo una amenaza, pero ¿puede andar en eso? No, la verdad es que no. Pero mucho como... Digo, es más menos evidente lo que pasa. O como el joven de la bodega que habló, pero de espalda, con una capucha. No, una capucha. Y además, para complementar de Michelle, fíjate que ese sujeto, lo que contó Peter, es que ese sujeto fue al otro día, cuando desaparece, se hace la denuncia de su pareja, de su polola, al otro día fue a decirle que él comprendía lo difícil que era por lo que él estaba pasando, y creo que él se cambió de domicilio, creo lo que él dijo Peter, que se había cambiado de su domicilio. Entonces, él es una persona clave, o sea, acá lo clave es la bodega, siempre lo hemos dicho. Sí. Pero el tema es, y respondiendo también a Jenny, es que muchas veces en este tipo de casos, las personas que están vinculadas, fíjate, que mienten o despistan o entran en contradicciones, porque obviamente que hay algo detrás que no se quiere que se vea. Yo creo que lo que acá es la lentitud. Es como que estamos viendo la punta del iceberg nada más. Si esto efectivamente tiene que ver con narcotráfico. El narcotráfico lo realizan grupos organizados. Uh-huh. ¿Ah? No son personas individuales que andan. Cuando se comete un crimen en el mundo del narco, muchos se enteran de qué es lo que pasó. Son muchas las personas que saben, ¿no es cierto? O que presumen. Muchas veces es el sentido de la acción. Y por lo mismo, además, en ese contexto y en ese mundo puede perfectamente darse esta especie de pacto de silencio, que lo hemos visto también en otros contextos, ¿no es cierto? Pacto de silencio para esconder, más allá del miedo, una acción deliberada de esconder lo que ellos saben sobre lo que pasó. Claro, o sea, otras aristas que a lo mejor están vinculadas con el hecho de la desaparición, pero que también podrían dar cuenta de otro tipo de cosas más grandes. Por Mauricio, ha pasado demasiado tiempo. No tenemos idea de lo que pasó. Para llegar a dudar de lo que dudamos originalmente. Claro. Que podía tener que ver con narcotráfico, de que la expareja podría saber algo. Estamos donde mismo. Entonces, yo ya me permito pensar que este caso, más allá de la desaparición de ella, es medio simbólico en términos de la lentitud o de lo permeable que pueden ser los equipos investigativos frente a algo que nos está ofreciendo muchos resultados. Y me hago cargo de lo que digo. ¿Será que no se está investigando con el rigor que amerita este caso? O de lo complejo también. ¿Quién sabe? Vuelvo a la idea del crimen perfecto. Supuestamente no existen, pero no es el único caso que ha terminado sin resolverse. Oye, tenemos el momento en que Petersen, inmediatamente después de Raquel, la palabra. Luis Petersen le pregunta a nuestro periodista por el tema del vecino y la bodega. Ajá. ¿Qué respondió? Mira, aquí está. También el día que desaparece Fernanda, este 10 de febrero del 2018, se dice que se iba a juntar con un vecino que se salió a dar una vuelta en bicicleta a la manzana.
y coincidieron en la bodega, el lugar que ha sido tan investigado. ¿Qué sabes tú de esto también? O sea, esa junta sí fue, o sea, no fue una junta, o sea, hubo una intención de juntarse con esa persona, pero no sé si se concretó la junta, ¿me entiendes? ¿No? O sea, también, disculpe, se lo digo con respeto, pero yo también puedo pensar que puede ser sospechoso, como iba a haber una junta y justo ella llega hasta ahí. Es solamente eso. Y no solamente lo digo yo, o sea, eso lo dijo también la persona al que arrienda el sitio ahí, que ellos fueron de vacaciones y una persona ya había descargado y era un conocido Fernanda, ¿te acuerdas? Claro. ¿Para ti te llama la atención que esa junta podría haber sido y que nunca fue en realidad? Es que por eso, la policía, yo vi un parte del video que la Fernanda sigue por dirección a la bodega y no cruzó y no pasó la bodega caminando. Ahora, después de esto, ¿tú pudiste hablar con él, pudiste conversar con él? ¿Por qué se va a juntar con ella? ¿Algo? No he tenido... ¿Te enteraste de algo más? No he tenido comunicación con él porque ya no le puedo hacer ni una pregunta porque puedo interpretar la investigación, ¿me entiendes, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que lo que te digo, o sea, estas mismas personas que se vincularon con narcotráfico, que se habló también en un reportaje que hizo, ellos no tienen nada que ver. ¿Sabe? A mí lo que me llama la atención de Luis Petersen es que siempre sale con lo mismo y, como muy bien decía Margarita, va cambiando de repente la versión. Pero yo creo que este caso está más resuelto de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando entraron los topos a cavar en la bodega ¿ya? y a la casa, creo, de Luis Petersen, y no sé si otras casas más, ya creo que ya la policía tiene indicios de quiénes son los responsables. Porque ahí se iba a ver si en algún minuto hubo un cuerpo o no hubo un cuerpo. Y de hecho... Que no podemos decirlo acá, pero yo creo que la policía tiene claro cómo fueron... El tema es por qué no avanzan, por qué no lo resuelven. ¿Y se acuerdan no hay formalizados hasta ahora? En noviembre anunciaron que en diciembre este caso estaba solucionado. Sí. Me parece que antes de la Navidad o antes de... El abogado dijo que con la aparición de un video nuevo que había sido filtrado en octubre, él ya estimaba que a partir de ese nuevo dato, de aquí a fin de año, del año pasado, la cosa iba a estar resuelta. ¿Pero será que se han ido encontrando con peces más y más y más gordos? Entonces, finalmente, el caso no va a cerrar hasta que en el fondo se resuelva todo claro. Para que no quede ningún caso suelto. Una trama más grande de lo que pensábamos. Yo me imagino algo así, porque tampoco me suena como ajuste de cuenta entre dos bandos distintos. Uh-huh. A mí, en relación a lo que dice Mauricio, o sea, piensa tú que la fiscal a cargo debe estar buscando pruebas fehacientes para acusar. ¿Me entiendes? Para imputar, porque no es tan fácil en este caso de alta complejidad, con tantos meses, con tanto tiempo, de tanta conmoción pública, llegar y... Pero Margarita... Porque si no se te puede deshacer el caso, o sea... De acuerdo, pero también me acuerdo que, no sé si pasó algo en estas últimas 3 semanas sobre ese tema en particular, pero me acuerdo que el abogado de la familia hizo ver que había una lentitud en el proceso y que a lo mejor iban a pedir cambio de fiscal, eso pasó. O sea, no sé en qué habrán quedado ellos con la fiscal, pero claramente yo tengo la impresión, Mauricio, que aquí hay elementos de más complejidad. O sea, yo no entiendo que por lo que han, si eso es trascendido y además que los hechos periodísticos que hicieron el reportaje tenían asidero, ¿ya? Y también porque... La familia también ha entrado en contradicciones, o sea, han dicho una cosa, pero después la realidad dice otra. Entonces, la realidad, ¿a qué me refiero? Porque la investigación tiene que probar fehacientemente. O sea, si alguien dice, oye, fueron amenazados y tuvieron una demanda de violencia, tenemos que establecer la que así haya sido. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que se supone que también esa joven pasó transitoriamente por el Sename. Entonces, si es que hubiese sido así, por lo que parece ser que lo establecieron, es porque hubo un juez, un magistrado de la República que dijo que ella tenía que estar en un lugar de protección. Y hay un antecedente que estamos olvidando, que cuando fue citada la mamá y la hermana la acompañó, pero no sé si la hermana también se sometió al mismo peritaje. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la llamaron de último minuto? Algunos dicen que fue algo de que pasó que así, definitivamente, y otros dicen que estaba previsto con anterioridad. ¿Pero qué fue lo que pasó en las oficinas de la Policía de Investigaciones, verdad, si no me equivoco? Le tomaron algunas muestras. Sí. Eso...
¿hacia dónde nos podría llevar en este caso? ¿O para qué, en, con qué sentido ¿con se qué podría sentido? Haber hecho ese, esa pericia? Claro, entiendo que fue la que también me acuerdo que estuvimos aquí en el canal, pero me parece que fue en la Bocar, en Carabineros. Ah, en Carabineros. En Carabineros, sí. La Bocar, donde se levantaron sus huellas dactiloscópicas. ¿Para qué? Porque si en caso de que encontraran algún ADN fuera fácilmente comparable con la familia, es decir, con la madre o con las hermanas. Margarita. Y entonces, en ese sentido, Tonka se hace rápidamente, ¿ya? Y por eso se tenía que tener esa muestra eso no inmediata. Eso no se hace al principio, es el tema. No necesariamente, ¿no? Y sí, o sea, sí, no. Es que va dependiendo de cómo va avanzando la investigación. Claro, la sensación de que si pasaba eso, pero que estamos a puertas de la solución del caso. Claro. Lo mismo cuando hicieron la excavación en la bodega. Muy tarde, ¿no? Una cosa que se debería haber hecho al principio, se hacen, y ahí obviamente que la expectativa de que esto va en vías de solución, tal como decía Raquel. Que suena como un cliché, eso de mientras avanza la investigación. Nadie duda que están investigando, pero en rigor la investigación no ha avanzado, avanzan las especulaciones. Eso es lo que nosotros no sabemos. Tal vez el caso está pronto a resolverse y la Fiscalía mantiene un secreto que nos mantiene en incógnita. Yo tengo una duda con respecto a... porque no dejo de ver la imagen de Fernanda embarazada y me provoca mucha angustia, y pienso que debe ser una angustia que también deben compartir los que quieren a Fernanda o la familia cercana. ¿Puede una madre esconder una criatura en el caso que estén ambas vivas? ¿Durante tanto tiempo es posible pensar en aquello? ¿Qué crees tú, Margarita? O sea, no es descartable, Sergio, porque si nosotros pensáramos que a lo mejor las personas que capturaron, porque aquí claramente ella no estaba por su voluntad, no ha dado ninguna luz de que ella está en alguna parte, ha avisado a la familia, o sea, todos los meses que se ha estado, por lo tanto... Obviamente fue en contra de su voluntad. Además, fue sin temor, por lo que nosotros presumimos, porque ella fue así como, voy a hacer un trámite, voy y vuelvo. Pero algo ocurrió ahí. Y fíjate que no es descartable porque podría estar a lo mejor en custodia y no lo sabemos. Hay una película sueca que relata un caso verídico. Hay muchos casos y hay muchos relatos como este de gente que es secuestrada con niños y pasan 10 años y los mantienen bajo un cautiverio. Sí. El caso de Natasha Kampusch, estoy acordando que ella estuvo 25 años viviendo y ella tenía hijos y estaba secuestrada. Y fíjate que también en el caso de los topos, porque obviamente tienen elementos, los topos no van así como, los vamos a llevar, no. O sea, la fiscalía tiene que tener altas evidencias en conjunto con la policía, porque la policía es la que hace esas investigaciones para llevar a los topos. Y también no descartar otro tipo de hipótesis en este caso. Vamos a revisar justamente todas esas hipótesis que han ido sumándose a lo largo de este año que ya cumple el caso de Fernanda Maciel. Y todo bajo la misma premisa, la misma gran pregunta. ¿Se tratará en este caso del crimen perfecto? Veamos. Pocos días para que se cumpla un año desde la desaparición de Fernanda Maciel, esta joven embarazada de 22 años, que en el día de febrero del año 2018 se le perdió el rastro a escasos metros de su casa, frente a un lugar llamado La Bodega, que para los investigadores sería clave en su desaparición, pero pareciera ser que la investigación podría estar por llegar a arrojar resultados importantes durante los próximos días, debido a la cantidad de diligencias que se han llevado últimamente. Fue al mediodía de ayer que la madre de Fernanda Maciel arribó hasta la fiscalía. Apurada, la mujer llegó en compañía de su hija. Pero ¿por qué nuevamente Paola Correa fue citada con tanta urgencia por la fiscal del caso? ¿A qué hora tienen la reunión, Paola, ahora a las 12? Sí. ¿Van a hablar del sospechoso? Pero déjeme pasar. Sí, vamos a hablar de sí, te esperamos. No, a la vuelta nos vamos a conversar, Paola. No lo sé. ¿Y de la nueva dirección? Mira, la verdad es que no quiero hablar de la reunión, no me preguntes porque no quiero hablar de eso, pero porque yo no lo quiero hacer, no porque ahí me haya dicho no lo puede hacer. Ahora, cualquier cosa que tú necesites saber, sí puedes hablar con mi abogado, que creo que es el mejor que te puede hablar de esa reunión. Según los cercanos a la investigación, el rango de los sospechosos ya estaría cada vez más delimitado. Pero varios son los que durante estos 11 meses se le ha puesto los ojos encima como posibles responsables de la aparición de esta joven embarazada,
¿Quiénes son y por qué las miradas se han centrado en ellos? El pololo de Fernanda. Después de 20 días de búsqueda y de no tener claridad ni pistas concretas de dónde estaba Fernanda, su pololo reveló en ese entonces detalles de la última discusión fuerte que habría tenido con Fernanda, situación que, por supuesto, generó desconfianza en varias personas. No, esa discusión que fue, ¿cómo se llama? Llegó un día, si no me equivoco, fue el día 15 de enero, que ella llegó a mi casa y llegó así, yo le ve como raro, le dije, Ferni, mañana voy a hacerte la ecografía, la dupla, así, le dije, te hago un cheque, y va y me dice, ¿cómo se llama? No, te lo voy a romper. Y de ahí, ¿cómo se llama? Ya, listo, y seguimos conversando, yo seguí pintando lo que estaba haciendo, ella se molestó, como no le di como mucha importancia, ¿me entiendes? Y me pateó el tarro pintura. Y ahí fue eso, pero nada más que eso. ¿Una pelea de celos? O sea, no fue celos, fue una pelea de niña. ¿Por qué no la tomaste en cuenta? No la tomé en cuenta, exacto. Pero no fue ahí, no salió celo mujer, nada de eso. ¿Y qué pasó después de eso? No, después seguimos nosotros la relación normal, después de ese problema. ¿Pero ese día qué pasó? Ay, ese día yo cerré el portón y me fui para donde mi tía. Entonces, no, le dije, yo no voy a conversar contigo, y me voy para donde mi tía. Y ella llega a la casa de mi tía. Y ahí en la casa de mi tía le digo, yo le cuento a mi tía, tía, ahí la Fernanda, estas cosas de nosotros. Y dije, ¿por qué no conversa usted con ella? Y ella conversó con Fernanda y yo me retiré de ahí. Fueron sus mismas palabras las que generaron contradicciones en su relato, situaciones que los propios amigos no vieron con buenos ojos. También se conoció que una de las últimas personas que llamó a Fernanda antes que desapareciera fue su pololo, contacto que se produjo minutos antes de las 5 de la tarde, información que Luis reconoció en su momento. Claro que hay más cosas que en ese entonces hacía sospechar de él, como las contradicciones que tuvo en un principio sobre si el taxi que aparecía en el primer video que se conoció del caso era de él o no. El hombre aseguró en su minuto que todo se debió a un simple nerviosismo. Tengo un 70% de certeza de que el pololo y un 20% de que no. ¿Por qué piensan que es el taxi del pololo? ¿A qué lo asimilan? Color de las llantas, el logo que tiene el costado y por el modelo. No es mi taxi, porque yo no, ese día domingo no estaba, ¿cómo se llama? Ese domingo estábamos nosotros acá, en mi casa, a esa hora me encontraba. A esa hora estaba en mi casa, estaba durmiendo. Incluso circulé por la autopista. Claro que fue en medio de las continuas búsquedas y datos que llegaban a la familia que apareció un segundo personaje, el taxista. Comenzó a ser nombrado por familiares de Fernanda. Había antecedentes que la joven lo conoció días antes de su desaparición, luego de una pelea en la casa de su pololo Petersen. Que el tipo tenía pareja, que tenía un taxi así más o menos nuevo, pero eso, nada más, ni una información más concreta. ¿Ella se habría enterado al escuchar a esta niña que lo llama en algún minuto? No, de hacerle cuenta. ¿Ya? Le cuenta a ella, le da la información. ¿Qué le dice? Que el tipo la llamaba harto, que salían a comer de repente o a dar vueltas, que eso. ¿La pareja de este tipo estaba enterado que él tenía una amistad con la Fer? No tengo idea, yo creo que no. Ya. Pero no nos contó nada así como sobre eso la amiga. ¿La amiga cree que Fernanda tenía algún tipo de relación con este taxista? No, nos dijo que no tenía ningún tipo de relación, o sea, más que como amistad, solamente eso. No sabía de la existencia de él. O sea, sabía lo que todos saben, porque él había tomado ese taxi el día que había peleado con el Peter, pero nada más. Uh-huh. Hay una amiga que da detalles nuevos, que sabe uh-huh. que tenía pareja. ¿Qué más se sabe de él? Eso es lo que sabemos nomás, porque el tipo del taxi tiene pareja, pero nada más. Y lo otro que quería volver a remarcar, que si este chiquillo del taxi que nosotros hablábamos, que supuestamente tuvo una conversación, estableció una conversación, que se acerque a los medios, hacer un programa a Carabinero, a la PDI o un programa de televisión, si no quiere conversar con nosotros, como nosotros no estamos alterados, nosotros si él llega por su voluntad a la casa, nosotros no vamos a actuar de mala forma, nosotros no le vamos a agredir, nada, solamente queremos escuchar la versión de él, o sea que, porque si tú lo has visto redes sociales, televisión, radial, han salido en todos los medios, como la madre, como todo. Lo único que te pido, flaco, que te acepté y di una explicación, pues, o sea, para nosotros también descartar y estar más tranquilos. O sea,
Si tú realmente estimaste a Fernanda en este tiempo que tú la conociste, acércate. Acércate a la familia y di que... Di lo que tú sabes, lo que tú sabes. ¿Quién es este misterioso hombre? ¿Por qué seguía hablando con Fernanda? ¿Qué lo hacía sospechoso de los amigos y familiares? Su aparición dentro de este caso fue a través de una amiga de Fernanda, quien indicó a familiares que la joven le había hablado de un hombre que en alguna oportunidad la acompañó a un consultorio y le compró un sándwich. Después de ser interrogado por las policías, fue descartado. Una persona aborda un vehículo, hay un principio criminalístico que es el principio de intercambio. O sea, cuando dos cuerpos se unen, siempre van dejando material biológico, genético o de otra índole en la superficie. Por lo tanto, bajo ese principio, nosotros estamos abocados a encontrar aquellas evidencias que puedan ser valederas y que puedan contribuir al trabajo, vuelvo a insistir, del Departamento de Cargo Busca Personas que tiene este procedimiento. Amigo de la bodega. Otro sujeto que también fue nombrado en medio de este caso es un supuesto amigo de Fernanda que tendría y que manejaba llaves de la bodega. Hombre con el que ella habría quedado de juntarse, fue el dueño de la bodega quien salió al paso de estos rumores. Somos las personas que arrendamos acá el lugar. Llevamos como aproximadamente 4 años arrendando acá y igual ha sido como agotador por el hecho que, bueno, de hecho hemos tenido muy buena voluntad con la... con la policía como carabinero y la PDI, ¿ya? Entonces, para nosotros es súper incómodo, quiero dejar bien en claro acá que acá no han encontrado nada, ni un perro han encontrado acá, nada. Entonces, como saben que llegó, las cámaras no enfocan acá el lugar y si eres de acá, Fernanda, yo de hecho, de los 4 años que llevo acá, no conozco a Fernanda, la he conocido por televisión, ¿no? Durante las últimas horas han aparecido como posibles sospechosos nombres de personajes ligados a Fernanda, personas que la conocieron y que vivían en su barrio. Este antecedente habría sido revelado por Luis Petersen, quien asegura que maneja información sobre la presunta vinculación de estos sujetos en el caso. Pero, ¿serían nuevos sospechosos? ¿Habrían sido interrogados ya por la fiscalía? Nosotros tenemos ciertos conocimientos de situaciones que pasan en la carpeta, no lo puedo revelar, obviamente. No he conversado yo con Luis Peters hace mucho tiempo. Creo que he conversado 1 o 2 veces con él. No he conversado nunca más. Por lo tanto, la información que él maneja, me imagino que ha sido entregada a las policías. Me imagino que tiene algún asidero y me imagino que esa información que maneja él la ha canalizado a través de los medios que debe canalizarlas para poder saber e investigar lo que él está señalando. Si él ha entregado algún nombre respecto de la persona con a quien él señala o que tenga información respecto a eso. Mira, la verdad de las cosas es que yo no sé quién es la persona que él sospecha. Sé que él nombró que tenía 5 sospechosos y después nombró unos amigos de la FER que yo le pedí que por favor tratara de aclararlo porque se prestaba... ¿cómo se dice? Se prestaba para un malentendido, claro. ¿Pero qué fue lo que pasó con Fernanda Maciel? ¿Por qué algunos de sus conocidos habrían querido hacerla desaparecer? ¿Por qué alguien podría haber tenido algo en contra de la joven? ¿Qué era lo que estaba haciendo ella que podría haber generado alguna presunta rivalidad con alguien? Dudas que podían revelarse durante los próximos días, cuando probablemente sigan las numerosas diligencias que se han llevado a cabo durante las últimas semanas. Y es increíble, el 13 de febrero, si no me equivoco, se cumple 1 año. No, impresionante. De la el 10 de febrero. Un año, ha pasado un año. Y yo creo que la pregunta que nos hacemos todos tiene, bueno, mucho que ver con la conversación que estábamos teniendo. ¿Avanza este caso o no avanza? ¿Lo tienen realmente resuelto como presume Raquel, que esto ya sería una cosa inminente? Pero, claro, todavía no sabemos, nosotros no lo sabemos. Es que a lo mejor no hay solo un responsable, a lo mejor hay más de uno, y en eso están. Yo creo que solo lo vamos a saber y esto va a ser sorpresivo y repentino cuando haya formalizado. Oye, si la tesis... Y va a haber en algún minuto. Sí. Si la tesis... Yo creo que vamos a pasar del desconocimiento absoluto de lo que ha ocurrido a una... Yo espero una hipótesis ya definitiva por parte de los investigadores. Y también, discúlpame, sí, y hablando un poco de lo que hablaba Mauricio, yo creo, Mauricio, que sí, tú tienes...
algo de razón en el sentido de que hay algunos fiscales que se arriesgan un poco más y que obviamente formalizan a las personas que ya tienen, o sea, tienen elementos para poder acusarlos o imputarles algún tipo de responsabilidad en el hecho. Yo creo que aquí tiene que ver con eso. Me da la impresión que ha sido muy cautelosa la fiscalía por esa razón, pero sí tienen que haber personas. Margarita, yo tengo una duda y la planteo. Hace algunos meses supimos que altas autoridades del mundo del ejército estaba facilitando armamento al mundo del narco. Una noticia que nos sorprendió, que nos dolió, por supuesto, porque que no es una noticia nueva, pero que se constate a través de una filtración de un audio de una alto autoridad del ejército chileno, fue algo que nos golpeó muchísimo. Pienso en estas conexiones, ¿no? Y cuando ya estamos hablando, y es una de las tesis que se ha ventilado bastante, es que el mundo narco podría estar involucrado en esto. El mundo narco hoy día en Chile es un mundo peligroso, con mucho poder, y podría intimidar también a la justicia chilena. A ver, es una tesis que duele, que es compleja sostenerla, pero cabe una posibilidad de que la fiscalía se sienta amedrentada también frente a una maquinaria criminal superior al mismo sistema judicial chileno. Claro, mira, de los conocimientos que tengo yo del tema del narcotráfico, lo bueno que en nuestro país, lo positivo, que para no decir todo lo negativo, es que en Chile no existen los carteles como lo existieron en Colombia o en México. O sea, a ese nivel aún no hemos llegado. Afortunadamente. Y afortunadamente. Lo que sí te puedo decir, Sergio, es que muchas veces los narcotraficantes imitan también el estilo de amedrentamiento que tienen en el extranjero este mismo tipo de organizaciones. Ahora, hasta el momento, de lo que nosotros sabemos, eso no ha ocurrido en nuestro país. O sea, que lleguen a de alguna manera, o sea, sabemos que amenazan, eso ocurre. O sea, a mí inclusive, fíjate que por una investigación de un delito sexual donde estaba involucrado un sacerdote extranjero, a mí en ese tiempo, lamentablemente, fuimos víctimas en conjunto con el fiscal. Mira. Así es que no se puede descartar. Pero una situación así, como lo que estamos viviendo, porque según las tesis que se manejan y haciendo memoria, viendo la nota, de este casi año que se cumple de la desaparición de Fernanda, ¿tiene que ver con un tema de celos, de relaciones paralelas? ¿O es para ti, según tu olfato, tiene que ver con el tema del narcotráfico? ¿O las dos mezcladas? Exactamente. O sea, yo creo aquí, Tonka, que se estableció, o sea, existían vínculos previos de ella con personas que estaban vinculadas al narcotráfico en el sentido en que ella se supone que habría tenido una relación de pareja con la pareja de esa mujer que la fue a amenazar. Por lo tanto, hay un tema pasional, pero también hay un tema que tiene que ver con estas cosas que se están diciendo acerca del narcotráfico. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una mezcla de esos factores. Pero Margarita, en ese sentido, si efectivamente tuviera que ver con el narcotráfico, yo creo que podría en el fondo estar pasando que lo que se está buscando es desbaratar la banda de los narcotraficantes, porque en el fondo puedes llegar a esta persona, pero una vez que llegas a esta persona te das cuenta que el problema es mucho más grande y lo que tienes que hacer es entrar ahí y empezar como a... Claro, a ganar esa batalla. Claro, lo que pasa es que no necesariamente ellos son partícipes de eso, sino que son, como son conocidos y tocan a personas o conocen a personas que están vinculadas al área del narcotráfico, podría ser ahí, yo me da la hipótesis, o sea, una hipótesis de que podría ser amenazador y peligroso para las personas que sí realmente saben lo que ocurrió, poder develar los hechos. Pero por lo mismo, porque la mamá, ¿te acuerdas que desarmó Paola Correa el dormitorio de ella? A pocos días, sí, digamos, y eso fue súper grave también porque se impidió como revisar las cosas que tenía, claro. Buscar, no sé, si es que existía alguna evidencia, algún texto, algo escrito, no sé, huellas de ella, algún indicador, algún indicio de que nos dijera mucho que la mamá ya desarmaba, claro, el dormitorio los pocos días de su desaparición. Claro, bueno, después ella lo dijo en un canal de televisión y después sale desmintiendo eso y solamente dice que ella sacó algunas cosas importantes como televisores, etcétera. Eso también llama la atención, ya esa poca entrega de la información o entrar en contradicciones también llama la atención en este caso. A mí lo que me llama la atención es que desde un principio el entorno de Fernanda nunca demostró ningún tipo de emoción, ni el pololo, ni la mamá, ni la hermana, o sea, no se veían afectados, o sea, hablaban como si fuera algo
casi natural. Como a mí me da la impresión, a título muy personal, digo, como que ellas, como que este entorno sabe lo que pasó y lo asume esperando que la justicia diga quién es el responsable. Es lo que a mí me llama la atención. Pero de ser así... ¿Eso incluye a tu juicio a la familia, a los vecinos? Sí, porque yo nunca he visto... O sea, cualquier madre te desaparece a tu hija, a tu futuro nieto o nieta. Yo me, o sea, me muero de pena, como decía muy bien Mariana. O sea, hago lo imposible por encontrarla, por buscar, por presionar quién es el responsable. Claro, como que la reacción desde el principio fue reacción... a una muerte, no reacción a una desaparición. Exactamente, ahí voy. Como que había una resignación. Exactamente. En las palabras. Pero muy tranquila también, una resignación muy pasiva. Pero la policía sigue buscando a Fernanda con vida o sin vida. ¿Es así o no? ¿O esto ha variado en transcurso? La policía sigue buscando a una persona desaparecida. Técnicamente. Pero no existe ningún tipo de delito acá porque no hay ninguna imputación de nada. Y lo otro que llama la atención es precisamente puntualizar lo que aparece en los medios. O sea, la familia, particularmente la mamá, se ha molestado mucho cuando se ha dicho que no existe emoción como lo que describe Raquel. Pero esa es la realidad. Ahora que ella cambia su comportamiento, inclusive dijo que ella no tenía que aparecer llorando para que no le afectara. O sea, yo entiendo que sí le afecta. Pero también entiendo que si ellos han expuesto este caso en televisión y lo están mostrando... Obviamente que las personas están tratando de ayudarlas, pero llama la atención, y como somos investigadores, o sea, al menos yo, llama la atención esta poca afectación auténtica. A propósito de eso, me dicen, no sé, cuando lo tengan listo, tenemos algunas declaraciones, las últimas declaraciones de la mamá. ¿Las tenemos? Vamos a revisarlas a propósito del tema que estamos conversando. Paola Correa. Paola, ¿has sabido algo de Rodrigo, el amigo de Fernanda, que supuestamente el último día estuvo con ella? No, yo de él no sé, no te podría dar una fecha exacta, pero puede ser hace más de 3-4 meses que no sé nada de él. ¿No se ha comunicado con ustedes tampoco? No, porque tengo entendido que él cambió su número de teléfono. Luis Pedersen, la pareja de Fernanda, hablaba de un supuesto sospechoso que él tenía. ¿Usted ha sabido algo de él? ¿Ha podido conversar con Luis sobre esta persona de quien sospecha? Mira, la verdad de las cosas es que yo no sé quién es la persona que él sospecha. Sé que él nombró que tenía 5 sospechosos y después nombró unos amigos de la FER que yo le pedí que por favor tratara de aclararlo porque se prestaba, ¿cómo se dice? Se prestaba para un malentendido, claro, que nombrara a los amigos y después dijera 5 sospechosos. Así que yo traté de hablar con él ese tema y decirle que solamente lo aclarara. Que los amigos de la FENI eran su amigo y el sospechoso de él era... no era lo mismo. No sé quién será el sospechoso que él tiene, no me lo ha querido decir. Pero yo tampoco me puedo hacer cargo de las cosas que él diga. Él es una persona adulta, puede hacer y decir lo que él quiera. ¿Siguen creyendo que la teoría, el punto clave sigue siendo la bodega? Mira, para decirte la verdad, yo creo que sí. Para mí ya... Tiene que ser ahí porque no hay otro lugar donde más podría ser. Ella camina, no estoy diciendo que ella camine directamente a la bodega, pero ella camina hacia allá. Entonces, me imagino que es ahí donde tiene que, no sé, a veces subió algún auto, a veces juntado con alguien, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo sigo manteniendo la fe y la esperanza de que mi hija pueda estar viva. Ya, no, mientras no me demuestre lo contrario, yo no voy a preguntar otra cosa. O sea, no voy a pensar otra cosa. ¿Usted ha tenido como contacto con las últimas personas que vieron a Fernanda? ¿Las últimas personas que se relacionaron con ella el día anterior o quizás el mismo día? Mira, yo he tenido contacto con poquitos amigos de la FED, ¿ya? Con respecto a lo que dice Peter sobre eso, yo no lo sé. La verdad es que yo no sé con quién se iba a juntar. Y tampoco sé si se iba a juntar con alguien. Porque yo creí que ella había salido a comprar. Esa es la verdad. Yo pensé que ya había salido a comprar. Hablo con... Se podría decir que los más cercanos amigos de la FER, que son los que viven aquí, como por aquí, más cerca de mi casa. Y el contacto que yo mantengo con ellos es más por WhatsApp, porque como ellos ya no están... O sea, están trabajando, no tienen tanto tiempo para estar viniendo todos los días. Pero son contados, son como 2 o 3 con los que hablo. Tuve una reunión con fiscalía. ¿Cómo
¿Cómo se concreta esta reunión? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que pudieron conversar dentro? Mira, la verdad es que no quiero hablar de la reunión. No me preguntes porque no quiero hablar de eso. Pero porque yo no lo quiero hacer, no porque alguien me haya dicho no lo puede hacer. Ahora, cualquier cosa que tú necesites saber, sí puedes hablar con mi abogado, que creo que es el mejor que te puede hablar de esa reunión. Bueno, Luis, te han hartas oportunidades que ha sido duro para él de estos casi 11 meses, 10 meses, y ya puede ser casi un año. ¿Usted cómo lo ha vivido como mamá? ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa ahora ya que ha pasado tanto tiempo? Mira, yo para la Navidad me iba a juntar con el Peter acá en mi casa, lo invité a cenar para el año nuevo igual. Para la Navidad no llegó porque la verdad es que estaba muy mal. Y eso yo lo entiendo y me pidió disculpas, pero bien. Para el año nuevo vino, no vino a cenar, pero nos dimos el abrazo, estuvimos un ratito conversando, hartas cosas. Yo lo veo mal, yo sé que él está mal. A lo mejor yo estoy peor que él, pero a mí no se me nota porque yo tengo que estar bien porque tengo a mi hija chica, porque tengo que seguir buscando y ahora con más fuerza que nunca y con más ganas porque mi hija ya salieron de vacaciones, ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo y yo dije, pasando las fechas que son importantes y que van a ser muy difíciles de vivirlas, yo me voy con todo. ¿A qué me refiero? A que voy a salir a buscar, que voy a empezar a recibir más gente. ¿Me entiendes? Voy a tener más tiempo para hacer más cosas. Las conclusiones que usted ha sacado todo este tiempo, ¿piensa que se ha hecho bien el trabajo? ¿Se podría haber hecho algo más? ¿Qué cree usted que faltaría por hacer? Y finalmente, ¿cuál es la hipótesis que usted tiene de lo que ha pasado en todo este tiempo? Mira, yo siempre he pensado, o sea, yo sigo pensando que todavía quedan muchas cosas por hacer. Creo que el trabajo se sigue haciendo, no sé si bien o mal, porque no hay acceso a la carpeta, ¿me entiendes? Pero siempre voy a estar con la fe puesta en que mi hija la voy a encontrar sí o sí. No tengo fecha, no te puedo decir. Falta tanto tiempo, estamos cerca o estamos lejos, no te lo puedo decir porque ni siquiera yo lo sé. Yo la voy a encontrar porque eso es lo que yo me propuse, encontrarla con o sin ayuda, yo lo voy a hacer igual. Realmente no, yo no creo que la FER haya cambiado la dirección, pienso que cuando se cambió de AFP, en mi hipótesis, que cuando se cambió de AFP a lo mejor se equivocaron y pusieron la dirección mal o no sé. Pero pienso que puede ser por ahí. Pero de que ella ya haya dado otra dirección, más encima en Viña del Mar, si la FER no iba para esos lados. Y siempre trabajó acá en Santiago. Entonces no hay forma de que esa dirección tenga algo que ver con ella. Bueno, yo es lo que he pedido siempre, que a la persona que la tenga o que sepa que si ella está en algún lugar, que me avise, por favor. Yo tengo un número de la info de la FER. Hay un correo también. Anónimamente, igual me pueden llamar a mi celular. Siempre voy a ir donde ellos necesiten que yo vaya. O si bien ellos quieren venir a darme la información acá. Como sea, de la manera que sea, yo lo voy a recibir de buena forma. Y si mi hija está viva y se fue porque ella quiso, cosa que yo no creo y que nunca he creído y no voy a creer, quiero que sepa que yo estoy aquí esperándola. Que siempre voy a estar esperando. Sí, tampoco, claro, uno no puede hacer un juicio porque uno, claro, ve una persona que está dando una entrevista, pero no sabes el dolor que puede cargar la persona internamente. Claro. Eso no es llegar y hacer un juicio público. ¿Se ve triste o no se ve triste? Cada uno lleva el dolor de la manera que puede. Sí, de manera diferente y cada personalidad es diferente. Pero así todo, ¿a ti te llama la atención algo en particular, Margarita, de la entrevista? Claro, Tonka, como tú bien lo has dicho y obviamente cada persona sabe cómo lleva el dolor y además tampoco se trata de juzgar ni nada acerca de la mamá, solamente que la descripción de la conducta de ella llama la atención porque ella apareció diciendo cosas que ella se está conectando con su hija, inclusive dijo que para la Navidad había encendido velas, etcétera, pero siempre llama la atención esa parte como
con ausencia de emotividad. Eso no significa que se tenga que poner a llorar, porque ya vimos, obviamente, que hay personas que lloran y mienten. La mujer que mató a Nivaldo Villa. Lo hemos visto. Exactamente. Joana lloraba, ¿no es cierto? Sí. Era un llanto gutural, no era auténtico. Obviamente que yo no puedo develar algunos elementos forenses, pero hay elementos importantes en esa entrevista de relevancia forense que son detectados y que en realidad creo que no es posible comentarlos en la televisión. Interesante. Llama, da la sensación de que todas las personas que han dado declaraciones de su familia, de su entorno, es una sensación. Es como si estuvieran dando declaraciones a la prensa, como que tienen mucha conciencia y mucha noción de que los están viendo y hay una especie de como de disposición a la exposición. No es una entrevista en donde uno simplemente está hablando y la emoción aflora, cualquiera de ella que sea, sino que da la sensación de que hay un autocontrol todo el tiempo, como en el entorno en general de la gente que ha dado declaraciones. Eso me, me llama la atención. Ahora, pienso en un caso... Por favor, no, Paul. Una cosita, perdón. Sí. Es que me estaba acordando de dos casos. Me estaba acordando de un caso internacional. ¿Se acuerdan de Amanda Knox? Que es una joven norteamericana a la que se le acusó de haber matado a una compañera de ella en Italia. Sí. Pasó 4 años presa. Y bueno, después se hizo y después fue liberada. ¿Ella con absuelta, el novio? Con el novio, sí. Claro. Y después fue absuelta. Y hay un documental en el que a mí me quedó marcada una frase de ella en que decía, por la forma como yo reaccioné, por mi manera de ser, me culparon. Y sospecharon de mí. Y estaba recordando también el caso de Vivian Hegger. De Viviana Hegger. Roberto Anguita. ¿Anguita? No, sí, Anguita. No era Roberto, señor Anguita. Jaime Anguita. Y recuerdo haber conversado con su hija, con Vivian Anguita. Y ella decía lo mismo. O sea, la gente ha cargado en contra mía y me ha convertido a mí en una especie de mala de esta película simplemente por mi manera de ser, por la manera como yo reacciono. Entonces, o su papá, porque la reacción del papá. Por la reacción del papá, pero también por ella, porque ella me recuerda que me decía, ¿qué quieren que haga? ¿Que llore? Si quieren, yo lloro. Claro. Sí. Y ahí me van a creer, me van a creer que yo soy la víctima, que mataron a mi mamá cuando yo tenía 14 años. Ahí me van a creer. Claro. Entonces, la verdad que uno no puede juzgar a las personas por sus reacciones. Pero uno puede interpretar a cómo lo estamos haciendo nosotros. Discúlpame, es que quiero complementar algo importante. O sea, un investigador forense, sobre todo los policías, sobre todo los psicólogos forenses, los criminólogos, no se basan solamente en una entrevista aislada, sino que esa entrevista tiene que ser también corroborada con su conducta típica, con los dichos que haya tenido anteriormente. O sea, por ejemplo, si esa persona dice una declaración, mira, esto no ocurrió nunca, y resulta que tú vas y lo investigas, porque eso es la función de investigar, y eso sí ocurrió, y existen documentos fehacientes que establecen que lo que dijo esa persona no era cierto. Entonces esa persona entró en una contradicción, o francamente entró en una mentira. Entonces cuando tú tienes un testigo que está diciendo cosas que van en contradicción con la realidad, ese testigo para ti como investigador es un testigo muy poco confiable, es decir, muy poco creíble. Entonces no es suficiente solo con escuchar una entrevista o hacer una entrevista, sino que hay que analizar cómo ha sido su comportamiento durante toda la investigación y previo a la investigación. Y eso te va a dar a ti con más peso científico de quién es esa persona. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, claramente eso es importante de dejarlo claro, porque si no las personas van a decir, bueno, entonces me tinca esto, No, claro. Acá no nos tinca, acá tiene que haber una investigación científico-técnica. Queremos recordar que el afán del programa es, como no, intentar dar luces a una pregunta que se hace toda la ciudadanía. ¿Dónde está Fernanda Maciel? Hemos conversado de distintas tesis. A mí me pasa y me vuelve a llamar la atención lo que comentábamos acerca del narcotráfico, que es una de las palabras que más resuena cuando se habla del caso de Fernanda. Ayer Tele13 presentó un reportaje que se llamaba Breaking Bad, donde usted lo debería revisar porque es muy interesante, a propósito de las cadenas que existen
en este tipo de organizaciones. Y Margarita señalaba que es algo que nosotros sentimos, que el narcotráfico todavía no está tan cercano o tan agudo como la situación en México o en carteles, Colombia. Claro. Pero ayer, en este reportaje, se presentaba por primera vez un laboratorio de drogas sintéticas en pleno centro de Santiago. Era manejado por 12 colombianos y tenía una red ahí de operarios chilenos, que eran los que traficaban este tipo de drogas. Vuelvo a la sensación, recordábamos los dichos del comandante en jefe Ricardo Martínez acerca de cómo el ejército también ha entregado armas, o algunos sectores del ejército, sin duda los sectores oscuros del ejército que han entregado armas al mundo del narco. ¿Puede ser esta también una batalla en contra del narco que puede estar guardando el caso de Maciel por proteger algunos altos rangos o altos jefes de ese tipo de organizaciones criminales, Margarita? Ahí tú, Sergio, planteaste una nueva hipótesis, o sea, otra hipótesis más, y que yo insisto, Sergio, no podemos descartar ningún tipo de hipótesis porque se han cometido grandes errores cuando se dejan hipótesis que son impensables. O sea, de hecho, uno de los principios de cuando uno trabaja en análisis de inteligencia es que lo impensable podría suceder. ¿Ya? Y por lo tanto. Pero quizás la única certeza acá es que hay mucha gente interesada en que esto no se resuelva. Claro. Sí. Claro. Por lo tanto, eso el encubrimiento ha sido muy efectivo. Exacto. Eso explica la lentitud del proceso. Exacto. Pensemos en Matute Jones. Perdóname, Matute Jones, ¿cuántos años llevamos buscando? Bueno, ya lo hemos encontrado, pero la respuesta acerca de quiénes son los responsables y algún tipo de sanción nunca ha llegado. Hasta el día de hoy, la familia sigue esperando justicia acerca de la muerte y desaparición de su hijo. Pero hay ciertas luces. El último video que se tiene de Fernanda es cuando se la ve ella cruzar la calle. Lo que la sensación que da al interpretar ese video es que ella iba a algo confiada, relajado, iba sin ni una cartera, ella no iba a hacer un trámite, una diligencia, no iba a tomar una locomoción colectiva. No, ella iba a hacer algo cotidiano o a encontrarse con alguien. Esa es la imagen. No sé si, aunque sea retroceder en el tiempo, sirve para la línea investigativa volver siempre al origen, Margarita. Siempre sirve volver en el tiempo porque cuando ya se ha saturado, los investigadores vuelven al punto cero. Entonces vuelven a plantearse nuevamente lo que ocurrió. Y ahí tú, Tonka, lo has descrito sumamente bien y todos los que estamos acá nos damos cuenta. O sea, ella iba caminando, relajada. Se supone que por eso que nos importan los testimonios de las personas que conocen a Fernanda. Porque los testimonios decían que ella siempre andaba muy arreglada, muy bonita. Y ahí iba como muy casual. Ya. Como de una persona que está amenazada, va así, me entiendo, porque uno va como haciendo el paralelo entre las hipótesis que se están manejando. O sea, si estás amenazada por un grupo de narcotraficantes, saldrías así, es que, tranquilamente, o sea. Pero en muchas comunas hoy día, este tipo de situaciones, los disparos al aire, las celebraciones cuando aparece la droga, se ha normalizado. Sí, pero esa es tu relación, estás inserto dentro del ambiente. Pero cuando tú recibes una amenaza en particular, claro, y a ti te, claro, si te amenazan particularmente a ti, no sé si es. Si esa es la persona que te está pidiendo que vayas, vas. Sí, o podría ser una trampa, ¿no es cierto, Jenny? Que podría ser una persona que a lo mejor la llamó, oye, vamos, porque se supone, la hipótesis es que a lo mejor ella habría ido a fumar un cigarrillo. Inclusive son elementos que también uno va uniendo en esto, porque la madre dice que ella le había dicho que no fumara porque estaba embarazada. Y se supone que en algún momento dicen que ella fue a ese lugar, a la bodega, a lo mejor aparentemente a compartir un cigarro, a conversar con alguien, pero era cortito, o sea, pero algo ocurrió ahí, además que es muy sospechoso, perdónenme ustedes, pero el joven que iba en la bicicleta, ¿por qué él se da una vuelta a la manzana y después la contacta? ¿De qué se tratará eso? Ah, perdóname, ahí sí me perdí. ¿Quién es el joven de la bicicleta? El sujeto que se supone que se iba a reunir con ella, no tengo el nombre, pero él, en vez de quedarse esperando, él se va a dar una vuelta por la manzana en bicicleta, que eso es lo que se supone que establecieron a través de las cámaras, y después se reúne con ella. ¿Por qué hizo ese tipo de conducta? ¿A qué se debe? ¿Ya? O sea, ahí a lo mejor ella fue a juntarse, pero algo ocurrió después. Pero Margarita, más allá de las especulaciones sobre lo que pasó esa noche en particular, hay otros datos que a mí me sorprende que no hayan aparecido. Ella tenía 7 meses de embarazo, ¿no? ¿Cuándo desaparece? ¿7, 8 meses? Creo que 7 meses. Sí. Bueno,
así, siguiendo la lógica, ¿no? Ella debería ya haber, esa boba debería haber nacido, ¿no? Claro. Debería existir algún registro en algún hospital, en algún lugar donde efectivamente esa boba nació. Y se investigó, ¿no? Entiendo que se investigó en todo Chile, o sea, y no ocurrió nada. Entonces, claro. Ahora, pero un parto en un lugar también puede ocurrir. También eventualmente podría ocurrir. Digo, pero claro, hay como otras líneas investigativas que a mí me parece, no sé, al menos para el común de la gente, como uno, que uno no conoce. Entonces todo tiene que ver con o el taxi, o el ciclista, sí, o la bodega, o el video, ese otro video que nunca vimos, que supuestamente había visto el abogado y iba a resolver el caso. ¿Todos esos puntos fueron reales o no? Porque uno ya como con el tiempo se pierde. Tal cual. En un minuto eran veraces y después parece que no tanto. La persona del taxista, ¿te acuerdas que también se habló de que la habría llevado al hospital? Después a un chequeo. Eso se descartó, ¿verdad? Descartó. Ahora, ¿pero de dónde salió eso? O sea, mañana me va a aparecer alguien en monopatín, no tengo idea. Lo que quiero decir es que no quiero frivolizar el tema, digo, pero me parece son que son elementos que algunos seguimos, continúan y otros han sido descartados. Claro, no sabemos. Cuenta, respecto a lo de las noches, lo que pasa en la noche, pero me parece que hay otros elementos de la vida de ella o del entorno de ella, o del entorno del barrio, que no conocemos, digamos. Entonces estamos un poco entrampados, avanzamos para retroceder. Los vecinos no hablan, ¿no? Hasta el minuto los vecinos no han querido hablar. Y el celular periciado, por ejemplo, perdón. Dale. No digo. No, hay que ver si el cuerpo, si Fernanda entró a la bodega o no entró a la bodega. Los topos también tienen que decir si efectivamente hay muestras o de algo, de un rasgo de algún cuerpo. También tenemos que esperar qué dicen los topos. Todo eso ha sido investigación que lamentablemente no tenemos de todo el proceso. Exacto. Que lleva la justicia. Exacto. Y todo lo que la ciudadanía y el ejercicio que estamos haciendo nosotros hoy también va asociando, porque como es un proceso de alta complejidad. Exacto. No entregan información desde la justicia. Lo único que sabemos es que ha pasado un año casi y todavía no se resuelve. Por lo tanto, eso nos da luces de que esto está entrampado de alguna manera. Claro. Pero ¿qué es lo que se sabe o no se sabe en términos judiciales? Nosotros no lo sabemos. Y si la gente que rodea el entorno de Fernanda da ese tipo de declaraciones, tampoco sabemos si es porque ellos en su libre albedrío estarían ocultando información, tal vez, o no pueden entregar cierto tipo de información porque el proceso no se lo permite. Pero lo complejo del tema es que yo entiendo que si se está investigando secretamente es para que no se filtre nada. Ante tal nivel de filtración, ¿tiene sentido seguir manteniendo una carpeta secreta de investigación? Chuta. Es que a lo mejor digo, ¿no sería hora de levantar ese secreto sumario y dar cuenta de lo que se sabe? Claro. ¿No? Digo, porque no tiene mucha utilidad a un año de que haya pasado todo esto seguir manteniendo la investigación en secreto porque se ha filtrado todo. Además que, Mauricio, o sea, lo que estamos haciendo acá, que tiene que ver con, desde la criminología, el tetraobjeto, uno de los componentes importantes es el control social. Tenemos un control para los crímenes. Sabemos que es el formal, las leyes, la fiscalía, los policías, etcétera. Pero existe el informal, el control informal, que precisamente son los medios de prensa. Y yo creo que aquí lo que buscan los medios de prensa es que efectivamente esto se aclare. Porque no puede ser que una mujer joven embarazada haya desaparecido y no se tengan noticias acerca de lo que ella, de lo que ocurrió. Porque no puede quedar impune si es que hubiese ocurrido un delito. Exacto. Lo que sí ya sabemos es que probablemente ya haya sido bajo, no su voluntad, sino que ella fue de alguna manera privada de su libertad y no sabemos qué está ocurriendo con ella. Margarita. Y esa es la presión que estamos ejerciendo. Fíjate, discúlpame. Y las fiscalías, yo tengo la impresión, Mauricio, que por eso han sido tan cautelosas, porque hay una presión muy grande en este momento de que ellos tienen que resolver este caso. Sí. Margarita, pero ¿hay muchísimos casos como este? Porque hemos escuchado no una vez, sino varias, que la cantidad de desapariciones en Chile es muy alta. Casos como este tienen una visibilidad especial, pero ¿son muchos los otros que pasan bajo cuerda y que nosotros no nos informamos? Claro, mira, nosotros revisando las estadísticas, nosotros sabemos que el 95% de los casos se resuelven dentro de las primeras 24, 48 horas. ¿Ya? Pero hay un porcentaje de casos que son, suponte tú, 500 personas, 600 personas, que no es un número para nosotros, que es importante, que no se sabe lo que ocurrió. En general, inclusive leí hace poco en el diario de que la policía de investigaciones decía que en la zona de la Araucanía habían aumentado las desapariciones. Mira. Ya hay casos también en que no se encuentran con estadística porque las personas que desaparecen
hacen muchas veces, ¿no? No lo denuncian. Y nosotros sabemos que hay rangos etarios donde, por ejemplo, los adolescentes muchas veces se pierden los abuelitos que no saben, que pierden su memoria. Hay veces y no se encuentran, y no se van a decir, saben que aparecimos y quedan como en lista negra. Sí, mira. Pero también escuchamos a lo largo de estos meses, a raíz de este caso, que hay personas que de verdad quieren irse. Sí. Que buscan desaparecer. Sí. ¿Podría ser este también el caso? ¿Podría haber querido Fernanda salir del mapa y desaparecer completamente? Es ya una tenemos, tesis muy plausible. Exacto. Ya tenemos una cuarta, quinta, Sergio me planteó una, Tutonka, claro, una que ella haya sido voluntariamente, inconscientemente, querer desaparecer, querer irse. Pero puede ser una persona que haga eso, que no deje ningún rastro, digo. O sea, es posible no dejar rastro, difícil, pero acá también, ¿cómo te tomo una cámara y después ya la persona no está? ¿No existe? ¿Ayudada por alguien? Ayudada por terceros, sí. ¿Cómo evalúas, en ese sentido, tomando esa hipótesis, cómo evalúas tú el nivel de los vínculos de Fernanda con su entorno más cercano? Porque, claro, una persona que decide desaparecer y lo hace sola, además, sin tal vez la colaboración de nadie, es porque los vínculos que tenía estaban tremendamente fragmentados, ¿no? Pero a mí me da la impresión que en el caso de Fernanda, no sé cómo era la relación real, digamos, con su familia, cómo era la relación real con Luis Petersen, pero no me dan esa impresión, que tuviera un quiebre tan radical como para decir, de aquí yo me largo y no aparezco más. Exacto, y fíjate que lo que sí aparece, esto es lo que aparece, ¿no? Nosotros no tenemos constancia de eso, pero fíjate que aparece como que la familia no conocía tanto a Fernanda, por lo que se dice, porque en algún momento algunas amigas de ellas hablaban de que ella tenía una vida nocturna, en términos de que a lo mejor eso no significa que sea bueno o malo, significa que cuando alguien tiene una vida nocturna activa, se puede colocar en un lugar de alto riesgo. Recordemos que uno se puede colocar en una situación de alto riesgo porque justamente en la noche o frecuentar algunos lugares podría hacerla una víctima de alto riesgo. Aparentemente la familia no conocía todos los vínculos y lo que se ha mostrado es que ella tiene muchos vínculos de mucha variedad. Ahí me acuerdo, no sé si fue la hermana o alguien, nos dijo que era muy conocida. Sí. Que era una persona muy conocida porque había trabajado como de cajera en una disco o no sé, tenía un grupo social importante. Exacto. Porque además de ser muy llamativa, encima embarazada y todo, la conocían. Oye, pero si ustedes comentan acá que sufrió amenazas, que le apedrearon la casa, es un motivo súper plausible para sentir que una chica siente miedo por su seguridad, por la seguridad de su bebé y decide partir. Puede ser que estemos buscando y poniendo el foco en un lugar donde no hay que ponerlo. Claro, lo que pasa es que supuestamente eso, Sergio, ocurrió un año antes. ¿Ya? O sea, no fue necesariamente en el tiempo en que ella estaba embarazada. Se supone que fue antes. De hecho, Peter también lo aclara, dice, lo que ocurrió antes de mí no importa. O sea, entonces fue antes. Ahora, el tema es que igualmente, aun cuando la persona que fue a amenazar a Fernanda, fue a romper un juguete inflable y supuestamente en la noche fueron a apiedrar su casa, que fue realmente muy amenazador, después ella dice que en realidad ella se quedó tranquila, inclusive ella dice, la coartada de ella, por así decirlo en términos policiales, es que ella en el tiempo en que desaparece Fernanda, ella estaría presa. Estaría en situación carcelaria. Ya. Pero ya, entonces, ella, claro, en ese tiempo, porque ella supuestamente es liberada en marzo del año pasado. Entonces, pero fíjate que un investigador, aún así, siempre tiene que seguir todas las líneas investigativas, porque no necesariamente es un autor material, puede ser un autor intelectual, puede haber cierta vinculación. Wow, no la podemos descartar. Todas las hipótesis que hemos planteado acá. Pero también podría estar. Perdón. Sí, lo que pasa es que, tomando lo que dice Margarita, muchas veces hemos visto en varios casos que los investigadores se empecinan en una tesis. Y se convierte como en la tesis única de qué es lo que pasó. Y por lo tanto, hay un montón de indicios que llevan a otros caminos, digamos, a otras hipótesis, que se pierden. Y sobre los cuales no se investiga en el minuto y muchas veces
bueno, el tiempo empieza a pasar y obviamente que la posibilidad de llegar a la verdad se va desvaneciendo. Exacto, y porque no se cuentan con todos los recursos, Polo, porque claramente al tener varias hipótesis tú tienes que tener personal dedicado, claro, a investigar esa hipótesis. Además que estas investigaciones también son de largo aliento. O sea, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, duran 6, 9, 10 meses una investigación. No son, claro, investigaciones que se resuelvan en un momento. Hay agentes encubiertos, hay procedimientos que respetar. Y recordemos que también hemos aprendido de la experiencia cuando cada vez que los investigadores se empecinan en una, se comete error, es como la ley de Murphy. Sí, por lo tanto, abierta, sí, todas las hipótesis. ¿Tú crees que este caso, Margarita, está en la línea número uno de los casos en los cuales hoy día las policías están trabajando en términos de urgencias por la contingencia? Estamos hablando acá, los medios de comunicación hacen muchísimas preguntas, están permanentemente atentos. ¿Tiene un nivel de interés superior para las policías este caso, el caso de Fernanda? O sea, éticamente, Sergio, todas las investigaciones tienen prioridad. O sea, no se puede dar más menos porque todos tienen... Pero la notoriedad pública muchas veces Sergio, tú tienes razón. O sea, la presión que se ha hecho a nivel periodístico de los medios de prensa ejerce, obviamente, que tenga prioridad. Y obviamente acá yo entiendo que están trabajando, la Fiscalía está trabajando con ambas policías. Margarita, pero quería preguntarte si existe como un plazo, por ejemplo, porque en el fondo hay una cantidad de recursos que se están destinando para esta investigación. Yo no sé si existe un plazo que de repente dicen, ok, no avanzamos, estamos aquí y no podemos seguir invirtiendo los recursos porque también tenemos una lista larga de otras cosas que hay que dilucidar. Claro, ahí acá lo va a decidir la fiscal a cargo, el fiscal a cargo. Porque obviamente esta siempre va a quedar abierto, Mariana, o sea, siempre va a quedar, ella quedó en una situación de que ella está desaparecida y se tiene que buscar, y siempre va a quedar hasta que aparezca. Pero el tema de investigar las aristas, claramente, no sé si son 2 años o más, pero ahí lo decide la fiscal a cargo. Meses atrás hicimos una conversación en Sigamos de Largo, donde estuvo Marilyn Pérez, estuvo Mauricio también, conversamos con el abogado de la familia y tuvimos la posibilidad de conversar en directo con Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel. Aquí tenemos algunas de esas imágenes, observa. Cada vez. Paola, tú hablabas de las pistas falsas que están llegando a través de redes sociales, que también le hacen falsa esperanza a ustedes. Hay una pista que nos llama mucho la atención, que incluso a ti te llegó una foto de una supuesta guagua, ¿o no? Me han llegado hartas fotos de hartos bebés. ¿A cuál te refieres tú? A una que te llegó que supuestamente tenía 3 meses, decía, y que si es que tú la querías ver, te han entregado mucha información también a través de redes sociales. Bueno, como te digo, a mí me han llegado hartas fotos de hartos bebés y yo toda la mando a quien corresponde, a Carabineros. ¿Qué decían esa foto? ¿Qué decía ese texto? ¿Te pedían algo a cambio? ¿Te decían ir a algún lugar? No me pedían nada. ¿Y tú, Paola, tú cómo interpretas eso? ¿Es maldad, derechamente, o hay una buena intención? ¿Cómo tomas ese tipo de información? Entiendo que en algún momento alguien pidió incluso dinero. 15 millones, ¿no? Bueno, eso de los 15 millones fue al principio, y fue a mi hija, no fue a mí nadie se me ha acercado a pedirme dinero. Y sobre las fotos que envían, sí, pienso que es una maldad, pero yo en realidad ya... Porque además es jugar con tus propios sentimientos, porque me imagino que tú te entusiasmas, te esperanzas cada vez que alguien te dice yo tengo información, y después te das cuenta que es falso, de ser terrible para ti. Mira, cuando a mí me han llegado 3 veces fotos de mi hija, o sea, de mi nieta, de mi supuesta nieta. Yo pienso que yo como mamá me ilusiono y empiezo a compararlas con fotos de la Fer cuando era una bebé. Pero mi hija me dice, yo se las envío también a ella, me dice que no se parecen nada a la Fer. Como tú bien dices, tú hablas desde tu calidad de madre, con ese instinto que solo tienen las mamás, digamos, ¿no? Y una cosa es lo que diga la investigación formal, y otra cosa es lo que tu instinto, tu guata, tu olfato te dice. Tomando en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que sigue sucediendo,
¿Qué crees tú que pasó con tu hija Fernanda? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué crees que realmente pasó? ¿Se escapó? ¿Está en algún lugar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que tú sientes pasó con ella? Bueno, yo voy a seguir creyendo que mi hija está viva. No se fue porque ella haya querido irse. Ella jamás se quiso ir. Ella nunca se quiso ir del lado mío. ¿Tú crees que fue obligada? Tú decías que la notabas intranquila ese día. Me acuerdo de un testimonio de una amiga de ella que decía que en algún momento alguien la había amenazado también. ¿Te cuadra esa figura, esa idea, ese panorama en el que pudo haberse sentido intimidada, amenazada y tuvo que asistir a esta reunión o a esta cita que termina quizás mal? ¿Qué es lo que cuál es tu idea? ¿Qué es lo que tú crees que realmente pasó? Mira, yo de un principio dije que mi hija tiene que haber salido a juntarse con alguien y tiene, no sé si se habrá ido en un vehículo o caminando, no lo sé. No lo sé, pero sé que obligada no se fue al principio. En algún minuto, su pololo dijo que él pensaba que la podrían haber secuestrado. ¿Tú crees en esa teoría? Sí. Yo de un principio dije eso. ¿Por qué? No sé, pienso que por la niña, por su guaguita, yo siempre he pensado por eso. De este antecedente hay dos cosas muy puntuales que le quiero preguntar. El primero es que hay un video que lo vio la familia y usted, que hay dos versiones distintas. Una que da el pololo, que al parecer él no lo vio, que dice que en este video se ve a varias personas junto a Fernanda y un auto. Esa es la versión del pololo. La versión de la familia y de ustedes es que eso no es así. ¿Cómo hay dos versiones de un mismo video? Y si ese video, ¿qué es lo que pudo ver usted? Porque usted sí tuvo acceso a ese video. Mira, como la carpeta es secreta aún, efectivamente la familia y yo vimos el video. Lo único que te puedo señalar es que lo que dice Luis Pedersen no es efectivo. ¿Me entiendes? Solo te puedo comentar que el relato que él hace y el video solo lo vio la familia y yo. Entonces, como él no lo vio, puede estar especulando respecto de ese video. Pedro. ¿Será que él habla de otro video? Porque también hay un rumor de un segundo video que supuestamente nadie ha visto. En este video lo que se dice es que habría una cámara que apuntaría directamente a la bodega donde se verían algunas personas junto a Fernanda. ¿Existe ese video también? ¿Usted lo ha visto? ¿Conoce esa información? Yo no tengo antecedentes de ese segundo video. Solo del único video que nos exhibió la policía y no conozco otro video, ¿no? En torno a este video, ¿no es cierto? La línea investigativa se va encerrando. Ya. Y nosotros tenemos esperanzas que con este video que nosotros vimos, que es un video que está en manos de la policía desde el mes de febrero, ¿no es cierto? Con este video que nosotros recién vimos ahora, se vaya esclareciendo un poco y se vayan acotando las diligencias en torno a lo que hay ¿Abogado? Que hacer. Y hay algo que nos llama profundamente la atención entre esta comunicación que hace el público para la familia o para la investigación. Aparece algo muy raro, un Facebook falso de Fernanda. ¿Cómo aparece? ¿Cuándo fue? Claro, es un Facebook, abogado, que si no me equivoco aparece como en los primeros meses, pero es un Facebook que no es un Facebook de Fernanda, sino es un Facebook que hace la familia para recibir información de Fernanda, tengo entendido, ¿no? Hay un Facebook de la familia y un Facebook que alguien creó de Fernanda. Sí. Haciéndose pasar por Fernanda. Y ese hecho generó la presentación de una querella criminal en contra de las personas que crearon ese Facebook. Estamos esperando que nos llegue la información de Estados Unidos en torno a la IP, donde fue creada para poder pesquisar las personas que hicieron eso. Hay un dato importante. Una maldad total, De ese Facebook, Sergio, que dicen que tiene muy pocos datos y que solo va renovando fotos cada ciertos meses, que no entrega ningún tipo de información que habría sido con el nombre y algunas fotos de ella, pero que no tiene como fecha de nacimiento, cosas que tiene generalmente los Facebook. ¿Es así, abogado, no? Bueno, nosotros entregamos toda la información a las policías y ellos están... siguieron con la pesquisa en torno a ese Facebook.
Es que la fondo. Estamos de regreso, seguimos conversando acerca del caso de Fernanda Maciel. Es un caso tan lamentable, nos ha tenido tantos meses preocupados y sigue avanzando el tiempo y aún no tenemos una respuesta ni por cerca que nos dé luces acerca del resultado, del paradero de Fernanda y de su hija o hijo. A propósito de lo que decía Paola, al comenzar la entrevista, el tema de las fotos que le llegaron. Qué tremendo. Eso es horrible. Macabre. Es como macabro eso. ¿Eso es normal que ocurra cuando hay una desaparición así? ¿O esto tiene que ver con una pista falsa, por ejemplo? Mira, Tonka, es esperable. Hay muchas personas que siguen estos casos y por rasgo exhibicionista y porque algún trastorno de personalidad le mandan fotografías, le mandan falta de información. O sea, quieren estar partícipes de esta situación y por eso que mandan mucha información falsa. Y yo encuentro macabro porque además si está hablando de fotos de bebé, o sea, no hay ninguna empatía con todo el sufrimiento de la familia. Lamentable. Pero esto es muy habitual que aparezcan este tipo de información. Sabemos que todos los días desaparece, no todos los días, pero desaparece gente a menudo a lo largo de nuestro país. En el origen de los tiempos de este caso, ¿quién hizo público el caso? ¿Cómo llegó a ser tan público? Peter. Él lo hizo público. Sí, Petersen, él fue el que lo hizo público. De hecho, yo entiendo que él se levantó muy temprano en la mañana, estuvo como a las 6 de la madrugada, más o menos, en un canal de televisión pidiendo ayuda, que lo escucharan, que lo ayudaran, que él necesitaba encontrar a su pareja y él hizo harta presión para que esto se fuera público y lo ayudaran a buscarla, a encontrarla. Margarita, ¿por qué él primero se confunde cuando muestran la imagen en las cámaras de un taxi, de un auto, y él dice que no es su auto, y después dice, ah, sí, me confundí, era mi auto? Yo tengo la impresión de que puede ser, Raquel, por lo nervioso que estaba, además, porque se ha establecido de momento que habían, bueno, efectivamente habían taxis, ¿no? O sea, ella sí tenía vinculación con taxista. Sí. Pero precisamente no era en ese momento, ese taxi no era de Peter y él pensaba que no era porque además estaba también posiblemente contaminado con los testimonios que decían que estaba vinculada con una persona que tenía un taxi y por eso probablemente lo haya dicho de forma inmediata. Además recordemos que él primero dice y después piensa, entonces esa es como la... Y ahí surge la teoría del taxista, que se habría hecho amiga de él... que la habría llevado a un testimonio en ese sentido, que tenía un amigo taxista que a veces iban a comer, que le contaba a ella eso, que daban vueltas, que iban a comer. Eso fue lo que relató la hermana. Claro, y además que parece que existían un tipo de comunicación de mensajería donde se establece que ella se comunicaría con un taxista. Recordemos que lo entrevistaron, lograron descartar que él al menos no estaba presente en ese contexto de la desaparición y que efectivamente había sido un taxista que a lo mejor la había acompañado a hacerse un examen y que también la tía de Petersen habló de que habían discutido con Petersen y ella se tenía que ir y no se quería ir y en ese contexto conoce a un taxista. Entonces, todo eso, el tema del taxista estaba rondando porque ella efectivamente habría hecho algún tipo de amistad con los taxistas. Pero eso no, o sea, ¿hubo un taxista que la acompañó al hospital o eso es falso? Es parte de los mitos del... Eso ya está comprobado. Yo entiendo que se descartó la tesis del taxista. Exactamente. Yo también entiendo que se descartó. Lo que sí se estableció es que en algún momento ella... Según lo dijo el abogado, perdón. Claro, el abogado de la familia lo descartó. Y lo que se sabe es que efectivamente sí fue en taxi a hacerse un control o salió de un control en un taxi. Pero no el taxista acompañó, porque lo lógico es que lo acompañe el padre del hijo. Pero es que aquí nada es muy lógico, creo yo. Yo pienso que a lo mejor está fuera de Chile. ¿Qué pasa si se fue y simplemente no quiere hablar con nadie y no quiere saber nada? Es una posibilidad, con susto, con miedo, a propósito de lo que hemos comentado, las amenazas del mundo narco. Pero una mujer embarazada tampoco sale tan fácilmente. No. Recordemos que existe mucha... De hecho, a los 7 meses no podéis salir, tenéis razón. Ya, pero una mujer que está desesperada encontrará su camino. A pie, digamos, no puede tomar ningún avión. Pero Mariana, mira, eso podría haberse dado por un paso inhabilitado. Nosotros tenemos frontera y controles. Y obviamente que Chile tiene harto territorio por donde las personas pueden salir de manera irregular
y no por un plazo fronterizo donde tú haces control. Sí, es posible. Tengo una pregunta, sí. Margarita, que tiene que ver con no los sola, alcances. No creo son sola, imposibles, tiene que claro, hacer con ayuda creo. De alguien. Claro. Los alcances de un caso como este, ¿hay un momento en que prescribe el caso? ¿Este caso la Fiscalía lo puede cerrar, puede decir no encontramos respuesta, hasta acá llegamos, o esto se puede mantener hasta que sepamos fehacientemente qué ocurrió? O sea, yo entiendo que la Fiscalía podría archivar. Eso no significa que se cerró, sino que de momento archivarla porque no aparecen nuevos antecedentes. Y en cualquier momento, en la medida en que aparezcan nuevos antecedentes, suponte que estamos en el caso de que la Fiscalía dice ya esto se archiva porque no hay nuevos antecedentes, no encontramos nada más, se archiva, pero puede reabrirse en el momento que aparezcan nuevos antecedentes. Pero además recordemos, Sergio, que no existe ningún delito que estemos investigando. ¿Y cuando se archiva un caso, la investigación se detiene también? No, o sea, la familia podría seguir investigando. El abogado, pero el no abogado, las policías. Claro, tal vez no las policías, pero también existen, las personas naturales también podrían investigar de forma particular. Acuérdate que lo que pasó con Kurt Martinson, que la familia contrató un grupo de peritos para poder seguir investigando de manera particular. Sí. ¿Ya? Y obviamente que sí se puede seguir investigando. Eso también puede ser una tesis, esperar a que esto termine por archivarse para develar, para los que sean responsables, si es que existen responsables, quedar libres de toda culpa, ¿no? Eventualmente, es que los congelar recursos también el caso, se agotan, digamos. Claro, o sea, los recursos para financiar esto también se agotan. Y en ese sentido, retomar la pregunta de Mariana. A lo formal en la investigación, que son las policías, que son las que manejan el expertise. Ellos quedan muy mal con esto, siento yo. ¿La investigación tiene un plazo máximo o pueden estar investigando 20 años el caso? ¿O se archivaría en algún momento? Mira, la verdad es que un abogado podría responder con mayor exactitud, pero de mi experiencia, lo que yo entiendo es que efectivamente en algún momento la Fiscalía puede decir hasta aquí nomás, no llegamos más, porque ya suponte que han pasado 2 años y obviamente no se encuentra nada que realmente la Fiscalía pueda acusar. Ahora yo tengo la impresión que sí existen elementos que podrían aclarar lo que ocurrió. Ese es el punto. O sea, yo creo que sí, y va a depender, obviamente, de la Fiscalía y del fiscal. O sea, tú dices que se pudo haber hecho más de lo que se ha hecho. Yo creo en que... la investigación. Mira, la verdad que... ¿Se evaluó en algún momento cambiar de fiscal? Claro, desconozco yo lo que habrán hecho, pero las policías... Al menos las dos deben haber entregado mucha información acerca de lo que ocurrió. Tú dices que existen esos elementos. ¿Cuál sería tu tesis principal, la que tú crees es la que lleva al paradero de Fernanda Maciel? Yo me inclino a pensar de que aquí hay una mezcla de las hipótesis que se expresaron en ese reportaje. Ya. Yo creo que aquí la clave, lo esencial, es descubrir qué ocurrió en la bodega. De ahí parte todo, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que ahí es donde hay que partir. Tengo un dato muy frívolo y tal vez algunas personas se puedan enojar con lo que voy a decir. Me sorprende la conexión de este caso, la conexión también del caso Villegas con la obra dramática de Canal 13, Pacto de Sangre. Pareciese que hubiese una conexión en los tonos, en el contenido de la obra dramática con lo que estamos viendo en el escenario de la realidad, ¿no? Gente que se desaparece, gente que la mutila, perdón, bueno, el peso de la palabra. La ficción para desarrollar se toma elementos de la realidad. También nosotros no podemos hablar a veces al revés también. De ciertas personas involucradas al caso, tengo entendido que hay orden de no expresarse de ciertas personas. Eso es cierto, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y por eso que yo planteé al principio, Tonka, que mi hipótesis es que está protegido por la ley 20.000, artículo 36, donde se protege a peritos, testigos, oficiales, ¿me entiende? Las personas por protección, porque podrían estar en riesgo vital, un tipo de amenaza, y también podría filtrarse cosas que entorpecieran la investigación. Ah, es en base a eso, no que las personas hayan recurrido a un recurso de protección puntual, no desconozco, para evitar que su imagen o su nombre sea reproducido en los programas de televisión. Bueno, ¿va por qué carril? Porque en eso yo estoy perdida. También entiendo que hay alguien que recurrió a lo que tú estás diciendo, a que sea que no se dé su nombre y que sea protegida su imagen, porque además también no se ha establecido nada. Y en realidad esas personas tienen razón. Sería especular. Sería especular y, claro, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es lanzar hipótesis, pero que también ayuda a que se ejerza presión para que, por favor, aclaren esta situación. Como dice Mauricio,
O sea, Mauricio quiere más rapidez, ¿cierto? Yo creo que hay mucha lentitud, más o menos evidente, ¿no? Un año y volver a las mismas hipótesis, pensar en los mismos sospechosos. ¿Y tú dices que con el cambio de fiscal podríamos tener resultados fue algo más? Que, claro, fue algo que el mismo abogado de la familia como que posó acá. Que había como cierta, entiendo, disconformidad de parte de la familia respecto al nulo avance de la investigación. Y yo no podría pensar de que eso amerita el hecho de la petición de pedir un nuevo fiscal para que avance sobre este tema. ¿Qué dirá la gente de las policías que nos ve en este minuto? Los que saben efectivamente más detalles y más información que nosotros deben estar mirando la pantalla y deben decir, si supieran. También sí, estaba pensando que dirán los implicados, que tal vez están viendo el programa. Y bueno, también pueden pensar si supieran. Y ojalá Fernanda estuviese viendo el programa. Estaba pensando que a lo mejor, una teoría más, digamos, pero podría ser que tiene algo que ver una persona poderosa. Estoy pensando en distintos casos, como el caso Spinia, que finalmente supimos de él, pero no supimos nunca de quiénes eran los integrantes que asistían a estas fiestas, digamos, en este gimnasio. Yo creo que hay muchos casos, Colegio Apoquindo también, supimos que era la persona quien facilitaba, digamos, las imágenes y los videos, pero nunca supimos quién las compraba, que es evidentemente personas con altos recursos económicos. Entonces también pienso que podría haber una persona así involucrada, ¿o no? Podría ser una persona que tuviera alto poder económico, claramente. O sea, de hecho, una de las hipótesis que fue la que Sergio planteó. O sea, precisamente esa persona podría estar manipulando, amenazando para que no se dijera la verdad. No lo sabemos. Convengamos que esos delincuentes no los agarran. No son delincuentes comunes, claramente. Porque si no, ya lo habrían. Igualmente requisado. Se está esperando, o podría ser una clave, que alguna persona llegara a hablar. Que cuente lo que vio, porque, o sea, que exprese con identidad protegida alguna situación clave para abrir el caso. Me acuerdo del caso de Zamudio, también fue así. Pero eso no va a pasar, siento yo. O tal vez ya pasó. Hay un pacto de silencio muy evidente. O tal vez la interna, de manera protegida también, a lo mejor ya pasó y nosotros no nos hemos enterado. Pienso, ¿hay alguna instancia que fiscaliza cómo se está llevando a cabo el proceso, que fiscaliza a los fiscales? ¿O quién cumple ese rol? ¿El abogado de la familia debería estar minuto a minuto viendo si se hicieron o no las diligencias? El Ministerio Público. ¿Existe esa instancia? ¿Se puede apelar? El propio Ministerio Público. Ahora, si alguien considera que el caso no se está llevando con la fuerza necesaria, puede efectivamente hacer una presentación judicial y eventualmente solicitar un cambio de fiscal. Pero la fiscal tiene varias causas. Pero, y eso lo hace la familia. Sí, o sea, claro. La instancia, como dice Polo, es el Ministerio Público. Claro. O sea, si la familia, por ejemplo, considera que no han avanzado, puede presentar una queja al fiscal regional. Y eso sigue progresando, pero también podría evaluarlo un tribunal, ¿ya? ¿Qué ocurre? O sea, están tan lentos, no se le ha dicho nada a ellos. La pregunta también es por qué está en secreto toda esta investigación también para las familias. Pero yo creo que ellos tienen cierta información, la familia debería tener cierta información, pero que no puede comentar. Bueno, han tenido entrevistas, y más allá de los diálogos que posiblemente pueden tener y de los que no nos enteramos, pero han tenido entrevistas con las policías y entrevistas también con la propia fiscal. Yo me acuerdo cuando fueron a la Bocar, me dijiste, a ver el tema de las huellas. Nunca habíamos visto a la mamá y salió súper complicada. Muy afectada. ¿Te acuerdas? Sí, salió muy afectada de esa reunión que tuvo en esa oficina. Fíjate que hay algo que tú lo mencionaste, porque hemos hablado del tema, la posibilidad de que aquí esté metido el mundo del narcotráfico, ¿no? Claro. Que esto esté inserto. Dejémoslo claro, Polo. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Nosotros no estamos asegurando nada porque después la familia, sobre todo, se siente ofendida. Por supuesto. Pensando por lo que el abogado ha dicho abiertamente que no quiere que se vinculen y rechazan toda vinculación con el tema del narcotráfico. Pero, ¿por qué un abogado podría en un proceso de investigación negar una tesis? Es curioso también, ¿no? Pero es su derecho, él lo puede decir y es sumamente importante dejarlo claro porque ellos no quieren que se vincule a esa arista. Lo que pasa es que muchas veces en los casos judiciales las víctimas empiezan a convertirse en sospechosas. Ajá. Y eso es un gran tema, y tiene que ver con la a veces excesiva publicidad que tienen los casos. Y en este caso, obviamente, que ha tenido mucha publicidad porque interesa, ¿no?, de una manera muy importante a la opinión pública. Pero no podemos nosotros caer en eso, en que empezar a echarle la culpa a la víctima. Y esto se da mucho en los casos de violencia
intrafamiliar, particularmente o en general violencia en contra de la mujer, uh-huh. a donde es a la mujer a la que se le termina mirando como sospechosa de alguna manera por haber algo habrá hecho. Provocado al hombre para que uh-huh. actuara con violencia. Claro, claro. Entonces, no, en ese sentido también hay que tener mucho cuidado y por eso que entiendo el interés del abogado de mantener esta investigación y este caso lejos ajá. del mundo del narcotráfico. Exacto, por la protección a la familia, pero para recordemos... proteger a la familia, para proteger a la víctima. Exacto. Sí. Pero además recordemos que las víctimas indirectas, que serían en este caso la familia, uh-huh. ahora, objetivamente, desde la criminología, tú como criminólogo investigador, no puedes descartar investigar a nadie. Nada, claro. O sea, no puedes, aunque sea la mamá, la hermana, el tío, todos... se deben investigar, ¿me entiendes, Polo? O sea, yo entiendo que eso por deshabilidad social la gente va a decir, bueno, no, es que... No, el término objetivo, Polo, se investiga a todas las personas. Pero Polo tiene un punto cuando dice que hay que tener una precaución, que a lo mejor eso explique sí. la precaución de los abogados respecto de la vida más íntima, eventual, de Fernanda Maciel. Claro, se pierde el sentido de ese intento de protegerla cuando se demora tanto, porque en el fondo igual se empiezan a surgir filtraciones, se hacen más públicas las suposiciones. Entonces, digo, me parece que es una medida eficaz en la medida que la investigación avance rápido. Si no, pasado un año, estamos especulando respecto de todo esto. Pero yo creo que el hecho que haya sido... Digo, en perjuicio de la familia, vamos. Claro. Tan público esto, finalmente juega a favor. Sí. O sea, qué terrible que tener que exponerse sí. y llevar sí. esto a un tema público, al igual que el caso de Nibaldo. Pero sabes que si tiene una repercusión pública potente, sabes que no te vas a deshacer del caso, que van a insistir. Genera presión. Ahora, esta fiscal... esa sensación, pero ahí está también esa cosa que pasa con... Vuelvo al caso de Matute Jones, que tuvo muchísima publicidad, muchísima conversación, y que finalmente, pasado el tiempo, todavía no hay sanciones, no hay sentencias, no hay culpables de un crimen feroz. Sergio, yo creo que lutó todo el país, sin duda. Cuando fue llevado a la televisión, precisamente... ayudó mucho para que se aclarara, porque en realidad la familia no tenía posibilidades. A lo que voy es que no hay garantía de que la publicidad termine por entregar un veredicto, exacto. una sentencia o encontrar un pero culpable. Sí ayudar a que se siga investigando y por lo menos encontrar a la exacto. persona. Claro. Pero depende, porque a lo mejor es una exposición media indeseada también. Porque pasa esto, se filtran líneas investigativas que a lo mejor a los que están detrás de la investigación no les interesa que se hagan públicas. Claro. Digo, y todo esto, insisto, en el escenario de que se han demorado demasiado. Claro. Ahora, sí, hemos hablado de líneas generales. Yo no sé si el fiscal de todo esto, esta fiscal está con dedicación exclusiva en este caso, ¿o no? No tengo conocimiento de eso y tampoco sé si es un fiscal de alta complejidad, sí. porque existe la fiscalía de varias que está dividido por regiones, pero, o sea, por zonas en Santiago, pero hay una parte que se llama la fiscalía de alta complejidad. Ah. Y esos fiscales son especializados, en realidad muy preparados, y no entiendo si se trata de un fiscal de alta complejidad. ¿Y qué requisitos debe tener un caso para que se le determine o se le adjudique un fiscal con dedicación exclusiva? ¿Alta connotación pública? ¿Cuál es el mérito que debe tener? Yo tengo la impresión que claramente cuando, en este caso, o sea, desde alta connotación pública, precisamente que son delitos de mayor connotación social también y que han causado mucha conmoción pública. O sea, como en este caso, yo tengo la impresión que amerita para que sea así. Hay algo que quiero decir que me sorprendió muchísimo el otro día conversando con una especialista en el tema de los niños y las redes sociales. Hay algo que me provocó porque me sorprendió muchísimo. Tiene que ver con que hay una tendencia en el mundo en que los chicos se ponen a pruebas. No sé si ustedes lo han visto. Las pruebas que hacen a través de redes sociales, que van desde comerse un huevo, chupar un limón, a... uno de las que hablábamos con mayor preocupación es chicos jóvenes que fingen una desaparición para ver en cuánto con cuánta velocidad la familia reacciona y cuán rápido puede la familia poner el caso en la televisión. Ojo, es un reto. Entonces, imagínate lo perverso y lo loco y lo difícil que es, porque someten a la familia a un estrés terrible. Por otro lado, involucran a la autoridad, a las policías, en una búsqueda que es inoficiosa. Hay una tendencia, y aquí quiero comunicarme con los más jóvenes, ¿no? Fernanda es una chica también de poca edad, pero quiero hablar también a las generaciones aún más jóvenes, que hay que tener muchísimo ojo con esto. El hecho de es ser desaparecido no es un juego. Arrancarse de la casa
por algún conflicto familiar, uno podría llegar a entenderlo. Pero en arrancarse de la casa por un juego, por un reto, es simplemente algo que muchachos deben examinar, deben estudiar, porque ahí se ponen en juego muchísimas cosas. No están midiendo las consecuencias de los actos y eso es súper importante, que no lo conocía. Hemos gravísimo, tenido muchos de esos casos y con alegría decimos que después de algunas horas aparece después del llamado dramático de los papás. Estaba haciendo memoria y aquí está el dato del 27 de noviembre del 2018, ajá, cuando la mamá dice, Paola Correa dice, había recibido un llamado de urgencia ante nuevos antecedentes, dice. Hasta la Fiscalía Centro Norte llegó la madre de Fernanda Maciel para reunirse con la persecutora que lleva adelante la investigación. Dice, Paola Correa habría recibido nuevos antecedentes del caso, aunque por ahora se desconoce el motivo de la instancia, pero sí nuevos antecedentes y ella los hubiera recibido. La jornada se suma a las diligencias realizadas esa semana pasada, en la que la familia de Maciel acudió hasta la Bocar para someterse a un examen de ADN, como le contabas tú, y posteriormente hasta el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos también de Carabineros para prestar declaración, o sea, prestaron declaración, no solamente ellas, sino que también Luis Petersen también fue requerido por el mismo departamento para que entregara nuevas declaraciones por el caso, ajá, con la intención de que fueran cotejadas con los testimonios que entregó en el pasado. Eso es importante. Finalmente se cotejan. O sea, es común que se llame varias veces a declarar a lo largo del tiempo y así cotejar si hay cambios o no en las declaraciones. Sí, es común y precisamente en este tipo de investigaciones eso se hace. O sea, no solamente con Petersen, se tiene que haber hecho con otros testigos también o con otras personas que entregaron información. Y se va comparando y se va siguiendo una línea del tiempo. Se va estableciendo también, por ejemplo, Tonka, indicadores de cuándo, por ejemplo, estábamos preguntando, indicadores cuando existe alta emotividad, bajo qué contenidos ellos se emocionan o cuando ellos se afectan o se desestructuran. Y esos elementos se van comparando y se van investigando y se van apoyando hipótesis. Porque, por ejemplo, tú quisieras saber si esta persona te está diciendo la verdad o no. Y nosotros, aparte de tener indicadores ideoemocionales y también indicadores corporales, no solamente de contenido, sino que también se va comparando en el tiempo. Es decir, se va estableciendo si esa persona, ese testimonio, cómo te lo dio. Y nuevamente le preguntas por el mismo contenido y si ese contenido la persona sigue comportándose de la misma manera, es un elemento es un indicador o un índice de credibilidad. Pero fíjate que las personas también, y lo comentábamos recién en Réclames cuando fueron a publicidad con Mariana y con Jenny, hay personas que en su cara se les marcan ciertos rasgos. ¿Cuando mienten? Cuando mienten, y también estamos hablando de las emociones en tiempo. O sea, yo estar comentando con ellas, yo he visto mamás lamentablemente que han perdido hijos y fíjate que el semblante que tienen, inclusive les comentaba, o sea, la misma mamá de Matute Jones tiene algunos elementos, algunas cosas que se van marcando. Sí. Con esto no estoy diciendo en este caso, sino que estoy comentando. Porque la pena, la desesperanza queda. La desesperanza queda. Y obviamente que una persona, por mucho que actúe, como en el caso de Johanna, no son elementos auténticos, ¿ya? O sea, se nota un desgaste emocional importante en el tiempo, pero también los contenidos y lo que está diciendo. Y además, mira, este es un cruce de información, además se comparan los testimonios que han dicho y si se establecen que no son ciertos, más lo otro... Ahí tienes un importante indicador de una persona. Claro, que te muestra una guía para investigar, pero tienes que comprobarlo, ¿o no? Claro. Tienes que comprobarlo. Ha pasado tiempo y eso también se ve reproducido, o cómo afecta la actitud de las personas involucradas. Por ejemplo, en uno de los videos que veíamos, en una de las últimas entrevistas a la mamá, ella contaba que sí, efectivamente le habían llamado nuevamente a reunión desde la fiscalía, pero que ella no iba a contar qué es lo que hablaron en esa cita, no porque no se lo permitieran, sino que porque ella no quería y que los invitaba a los medios de comunicación a dirigirse a su abogado. Entonces también en el tiempo hay un cambio de actitud, hay una variación, están pasando cosas en el terreno emocional también, en la mamá, porque en el Jenny, entorno. Finalmente, cuando hablan de la ustedes tienen un nombre que le dicen la investigación del pasado. ¿A los antecedentes previos? No, cuando tú haces un peritaje del pasado en la persona, haces una la investigación. Cuando tú haces una investigación, autopsia psicológica. Y eso devela un mundo privado
de tu familia, de tu hija, que claro, uno dice, lo va a exponer a todo el país. Entonces también debe ser como una cosa complicada también, porque qué hacía, qué es lo que no hacía, quién veía, quién no. Exacto. No es menor eso. Además también que, ponerlo en el tapete. Además que ellos deben ser, o sea, si nosotros estamos agotados con la demora que ha tenido este caso, imagínense cómo se debe sentir la familia. No, por supuesto. Pasando por toda la cantidad de emociones que tiene que haber vivido durante todo este tiempo. A esta altura ya debe ser hastío junto con la desesperación y la angustia. Y técnicamente, ¿verdad? Eso, Margarita, esa como frase que comentan los viejos policías de que mientras más tiempo pasa, la verdad se aleja, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que huye. Como exacto. La verdad que huye, sí. Los criminólogos y los policías eso lo dicen y es así. O sea, porque cuesta mucho más, porque piensa tú que los sitios del suceso se contaminan sin que, o sea, una persona lo descubre. Imagínate tú con el tiempo que ha pasado, la temperatura, el clima, todo, las intervenciones. Obviamente que ya se pierde la esencia del sitio del suceso. Y claramente lo que dice Polo, o sea, cuando uno hace autopsia psicológica, necesariamente tiene que reconstruir el perfil de la persona y tiene que investigar qué tipo de relaciones establecía. Y muchas veces la familia desconoce cuál era su comportamiento real. Y eso no quisiera exponerse, y justamente este caso que está tan expuesto. En esa entrevista en la que observábamos hace algunos minutos en Sigamos de Largo, que la realizamos, yo calculo, Mauro, en septiembre, octubre, ¿no? Septiembre, sí. Le preguntábamos a Paola si ella se estaba acompañando de algún terapeuta, de alguien que la blindara en este ejercicio, y ella señalaba que no. Que estaba así, sin duda, muy afectada, que trataba de mantener la calma y la serenidad para continuar con la búsqueda, pero debe ser muy difícil, debe ser muy difícil estar lidiando con el suceso, con la prensa, con los comentarios, con la gente que le envía fotografías, que le dice que tu hija la vimos en Osorno, la vimos en Panguipulli. Claro. O sea, porque de alguna manera yo me volvería simplemente loco. Yo no exacto, podría y además, continuar. Sergio, que de alguna manera la familia se está sintiendo cuestionada, ¿me entiendes? Sí. Y eso es muy terrible para ellos, es complejo. Fíjate que acá yo echo de menos que la fiscalía no le haya puesto un equipo, porque existen psicólogos que acompañan de apoyo, porque fíjate que hay, esto es un estrés postraumático, sí, o sea, muy duro. Aquí es muy duro. Y fíjate que yo creo que debería de haberle puesto apoyo psicológico a la familia, o sea, sobre todo a la madre que tiene dos menores, tiene dos niños pequeños, entiendo. ¿Ya? ¿Eso no lo debería solicitar el abogado? No sé si necesariamente lo solicita el abogado, pero al menos la fiscalía brinda eso a las víctimas. Ahora, pero en general quedan bastante desamparadas las víctimas, ¿eh? Y yo creo que ese es una de las deudas que tiene nuestro sistema procesal, ¿eh? Donde los victimarios, digamos, los acusados, tienen muy buena defensa, ¿eh? Y eso lo sabemos también. Está por otro lado la fiscalía, pero las víctimas probablemente, la fiscalía actúa en favor del interés público, claro, del interés de todos nosotros, porque los casos se resuelvan. Pero las víctimas mismas quedan muy desamparadas. Ellos afortunadamente tienen un abogado que los representa, pero a veces ni siquiera eso. Pero quedan en una línea de fuego total. O sea, lo que pasa, a ver, perdónenme con toda sinceridad, nosotros hemos escuchado aquí en los pasillos, en camerines, tesis de las más acaloradas. Y muchas de ellas lamentablemente son dichas muy a quemarropa. Y en eso, como bien lo decía Pablo hace algunos minutos, son los familiares, son los cercanos los que, cuando un caso no se resuelve, los que empiezan a ser observados como los principales sospechosos. Sin duda nosotros llevamos mucho tiempo conversando de este tema, esperamos una pronta resolución, pero también le pedimos a la opinión pública calma frente a los dichos y a esa capacidad tan rápida que tienen algunas personas de determinar culpables, ¿no? Acá nadie es culpable hasta que la justicia dicte una sentencia. Tampoco hay delito, recordemos eso, Sergio, no existe delito, solamente hay una desaparición de una mujer joven embarazada y que no hemos tenido noticias, no hay delito y se está investigando. Claro, qué bueno que es poner paños fríos, es aterrizar esto también después de tanto tiempo y tanta especulación, ¿verdad? Y tanta investigación, porque también uno aprende del trabajo de Margarita o de la fiscalía cuando ocurren estos casos, porque es un mundo totalmente desconocido, pero aprender las teorías, cómo se investiga y todo, sin duda que para muchos llega a ser hasta apasionante, pero estamos hablando de un caso de la vida real, una joven embarazada que desapareció, que no se sabe nada de ella, la familia está también muy complicada y por eso también es bueno aterrizarlo y
conversar también desde ese punto de vista. Y los investigadores ya claramente tomaron la opción de mantener todo en reserva, ¿ah? Porque ocurre muchas veces con los casos que hay un periodo, que es el periodo más crítico, donde se mantiene en reserva la investigación. Pero acá esta reserva ha durado demasiado tiempo ya. Sí. Y claramente es la opción que ha tomado la justicia, el sistema judicial, de llevar a cabo la investigación con el mayor silencio posible. Y eso yo tengo la impresión de que se va a mantener hasta el final. Y como decía, creo que nos vamos a enterar de todo el momento en que se formalice algunas personas. Exactamente. Claro. Y la hipótesis, nuestra disculpa, recordemos, la hipótesis es una hipótesis. Solamente a mí me parece que están respaldados en la ley 20.000, artículo 36, ya que tiene que ver con protección a los investigadores, peritos y todas las personas que están participando en esto. Margarita, yo quizás será que uno vio mucha serie policial de cabros chicos, pero tiene la imagen como de, perdón, lo pedestre, el ejemplo. Por favor. De un investigador como acechando, guiando ahí al supuesto culpable, ¿no? Entiendo que, claro, los apremios no son permitidos. Me acuerdo que alguna vez acá un viejo comisario hablaba, lo dijo un poco de soslayo, pero como que en el fondo antes se permitía, comillas, apretar más a los sospechosos para que eventualmente dijeran la verdad, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los métodos? ¿Cómo se contrata? Tú dices, se va contratando varias versiones, pero por ejemplo uno podría pensar, una persona como Petersen ha sido citado a declarar en distintas oportunidades, en distintos contextos, con un distinto cuestionario, con distintos agentes, con distintos oficiales. Digo, ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, efectivamente no existen apremios físicos, ¿ya? Sí, lo que sí hemos visto, o al menos cuando yo trabajé en la PDI, lo que puedo atestiguar, es que, bueno, las entrevistas pueden ser bastante largas, pero además también estas entrevistas están autorizadas, son solicitadas por la fiscalía, ¿ya? Okay. ¿Ya? O sea, es el fiscal el que ordena una diligencia particular, se llama. Interrogatorio. Una diligencia particular es interrogue, tome testimonio al testigo tanto. Ahora, si obviamente este trabajo, porque el fiscal quien dirige la investigación y los policías son los que ejecutan, hay un acuerdo y esa persona en realidad, nosotros sabemos que de alguna manera van a bajar las defensas en la medida en que pasen más horas en, claro, esa entrevista. ¿Ya? Apostando al agotamiento. Claro, y tú vas viendo cómo van cambiando los testimonios. Muchas veces los detectives tienen que ocupar estrategias que yo me recuerdo, fíjense que había un sujeto que él tenía rasgos exhibicionistas. Y ya, entonces el oficial se hizo pasar, dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer como que esto es una entrevista, te vamos a grabar. Le trajo cámaras y le puso micrófono. Y el sujeto se sintió tan, de alguna manera, como en su salsa, que él empezó a dar las respuestas que andábamos buscando en esa entrevista. A eso me refiero. Ese tipo de cosas sí, pero te das cuenta que eso, además, tenemos que leer los derechos del imputado, porque además, recordemos, o sea, toda persona tiene derecho a su defensa. No, partiendo de esa base, y además partiendo de la base que si es culpable, encontrado culpable en el tribunal, porque ahí solamente en el tribunal, tú tienes que otorgar las penas que sean acordes al delito que ha cometido. Uh-huh. Y que eso sea justo, para eso está la defensoría. Claro. Ahora, si el defensor piensa que es para que no tenga ninguna pena su crimen, eso no es así. Uh-huh. Es precisamente para que tenga la pena justa. Quería volver al caso Villegas, solo un segundo, porque este caso que está muy velado, digamos, no tenemos mayor información, solo tenemos hipótesis, versus el caso del homicidio del profesor Villegas, que era todo expuesto. Aquí vemos cómo dos crímenes tienen dos maneras tan distintas de operar. Una con gente, comillas, muy torpe, muy bruta, muy a la hora de planear su fechoría, digamos, ¿no? Y este otro caso que parece hecho por gente mucho más... No sabemos qué es, si claro, es un crimen... Si, claro, por ejemplo, si solamente está desaparecida. Es pura especulación. Claro, pero mira, Marilyn Pérez ha estado durante este casi año en que se ha buscado a Fernanda Maciel encima de este caso. Me acuerdo cuando explotó, fue la primera que fue hasta la casa ya, estuvimos en un móvil en directo. Bueno, ella también recurrió junto a un perito y trataron de desentramar las horas antes de Fernanda Maciel, antes que desapareciera. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su recorrido? Y tuvieron una investigación con diferentes puntos que queremos compartir con ustedes. Perfecto. Las cuadras próximas a la casa de Fernanda Maciel, la joven embarazada que desapareció en febrero pasado en la comuna de Conchalí, han sido recorridas en varias oportunidades por la policía. Han tomado declaraciones a los vecinos, pero ningún dato recogido ha arrojado resultados positivos.
dispositivos. En este momento, la investigación estaría centrada en el sector en que la joven fue captada por las cámaras de seguridad. ¿Qué pistas claves podría haber en estos registros? Esta es la casa, ella sale por este lugar. Si nosotros caminamos, ¿qué es lo que te hace ruido a ti? ¿Y qué se puede aquí recoger en este sitio del suceso en esta primera etapa? Bueno, como nosotros logramos ver la ubicación de la cámara tiene un cono de visión más o menos acotado. Se ve, efectivamente, como tú bien señalas en la imagen, a Fernanda saliendo de su lugar de residencia. ¿Qué es la cámara que está allá? Que es la cámara que está ahí encima. Si tú ves el cono de distancia que tiene, el cono, solamente la visión la vas a tener hasta esta esquina. Nada más. No vas a poder ver, a pesar hacia dónde va, en definitiva, ella. Ahora, ella se ve saliendo y se pierde justamente en este punto. En este punto, entiendo que una de las últimas imágenes que tenemos de ella está justamente en este sector. ¿Qué es del primer video? Es del primer video. Ya. Ese video, ¿qué te puede revelar ahora que estamos ya aquí en el sitio del suceso? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Quizás cuánto alcanza a caminar hacia adelante, el alcance de la cámara, sabemos que esta es acá. ¿Qué es lo que te dice aquí este sitio del suceso en esta primera etapa? Mira, a mí lo que me llama la atención es que si tú te das cuenta, son solamente casas de habitaciones. Si ella sale de su casa a esta hora, lo más probable es que se haya ido a encontrar con alguien, como ya hemos dicho más de una oportunidad, alguien conocido. Paso a paso seguimos y reconstruimos los últimos minutos que se aprecian en las cámaras y donde se ve por última vez a Fernanda. Vamos a la segunda etapa entonces. Ella camina por este sector y hace una desviación de, como dice, también lo dice su pololo, de cambia de vereda. Sí. Ya, ¿eso qué te dice a ti como investigador? ¿Ella buscaba a alguien o simplemente iba hacia el sector donde se pierde? ¿Qué te dice a ti? Mira, el cambio de vereda normalmente, si nosotros nos enfocamos a nuestra formación de niño, muchas veces decimos, si encontramos a alguien en la vista que no nos parece o que no queremos toparnos, muchas veces tú te vas a cambiar de lugar. Vamos a estar interpretando lo que pasó. Puede que a la vista esté mirando hacia el otro lado porque esté esperando a alguien o un tercero y esa persona por esta vía no la ve. Puede que cambie de lugar para poder ver si efectivamente la persona con la cual ella quería juntarse se encontraba a la vista o no. No sé, quizá a comprar, a conversar, porque de la forma en la que ella salió, porque a la hora que ella se va a juntar con alguien, ella se arregla. Sale con sus documentos, sale con su cartera y ella sale sin nada, con su puro celular. Avanzado unos metros, Carlos Collao, ex PDI y perito en huellas, nos habla de lo que pudo pasar en este trayecto de Fernanda por calle Llaima. La forma de caminar, paso 3, la forma de caminar que ella tiene por este sector es un caminar lento. ¿Te habla a ti como investigador algo? ¿Te habla esa imagen? Cuando tú vienes caminando lento, si vas caminando ya sabes hacia dónde vas. Si vas caminando de esa manera, lo más probable es que vayas haciendo tiempo. Quizás la persona, y si nosotros hilamos con la conversación anterior, veo para este lado, especulemos que era eso lo que pasaba. Vemos para allá, no encuentro a la persona. Me cambio de lugar, no la encuentro, caminaré más lento para dar un tiempo. Puede que en ese momento ya haya tenido una confirmación telefónica mediante un mensaje que ya estaba cerca a alguien o lo que ella estaba esperando para poder caminar. ¿Qué te dice a ti que ella haya salido de la casa y haya caminado hacia acá con esa ropa? ¿Te habla de que ella pudo haber ido a algún lugar cerca? Sí. Sí, a mí me queda súper claro después de todo el tiempo y de la información que tenemos, ¿no es cierto?, disponible en prensa y en el mismo matinal, yo logro entender de que ella sale sin documentación, con una vestimenta regular. Por lo tanto, ella no tenía pensado volver tarde o se iba a juntar con alguien muy cercano. Llamado repentino, porque ella la vemos salir con el celular. ¿Este llamado repentino indica que ella iba a un encuentro casual o iba a un encuentro que ya lo tenía planeado? ¿Qué te dice ese llamado? No, yo pienso que ese llamado telefónico era lo que ella estaba esperando. Quizá lo más probable es que ella estaba esperando ese llamado y, como tú bien dices, ese llamado le dice, ya estoy cerca o ya estoy aquí. Y sale buscando a quien estaba por encontrar. Pero para la mayoría de los expertos, aquí está la clave, en las afueras de la bodega. Lugar que, si bien no tiene alcance por las cámaras, sí es un lugar de estudio y que podría proporcionar a los investigadores varias pistas. Ella sigue su ruta por este lugar y le alcanza a tomar la otra cámara. Esa cámara, al parecer, no tendría alcance a la bodega.
Porque se ve en este nuevo video que ve la familia, dicen que se ve la silueta de ella. ¿Qué es lo que tú te fijas cuando llega a esta casa? ¿Qué es lo que tú como investigador buscas en esa casa? Bueno, de todas maneras, la casa para nosotros debería ser muy importante para poder periciar. Podríamos haber encontrado el interior. Sabemos que es de acceso común de la gente, por lo que hemos sabido desde fuera, que la gente venía, tenía sus reuniones y además de guardar, porque esa bodega, como su nombre bien lo dice, tiende a guardar, implementos. Podríamos haber encontrado alguna botella, algunos restos de cigarrillo, alguna demostración de ADN, algunas células epiteliales dando vuelta por ahí. Debió, ¿no es cierto?, entregar información un poquito más crucial, si es que efectivamente esta persona realmente accedió, ingresó al lugar que nosotros conversamos como bodega. En esta parte se le pierde el rastro frente a la bodega. Hay algunos que piensan que entró, otros dicen que podría haber subido un auto. ¿Qué te dice a ti como investigador este lugar? ¿Cuáles son tus teorías? Especulando, porque no hay una información Exacto. clara. Bueno, seguimos, y como tú bien dices, esas son las dos teorías que yo tendría que trabajar y barajar. ¿Ingresó o no ingresó? Y ahí vienen los factores de cómo ingresó. O, efectivamente, accedió por su voluntad o a la fuerza a un móvil donde había un tercero o más de un tercero que se tendría que haber trabajado. Por el entorno que hay muchas casas, que hay mucho movimiento, ¿sería difícil que ellas se la pudieran haber llevado a la fuerza? Sin que nadie se hubiese dado cuenta, yo cuento que es difícil porque a lo menos ella pudo haber gritado. Los videos que nosotros vimos, y ese es un tema interesante que también se debe saber, es un video que vimos en la fiscalía con la familia. Y este video, lo que hizo la policía es un trabajo para poder determinar el recorrido, el último registro que Fernanda tuvo. Y eso es lo que refleja el video. O sea, el video ni siquiera refleja con exactitud porque la cámara no tiene muy buena posición y tampoco está apuntando quizás al lugar preciso. Y se ve caminando y se ve cómo cruza la calle y al final se ven solo siluetas que no se alcanzan a divisar si corresponde a Fernanda o corresponde a otra persona. Pero por los rasgos y la distancia pareciera que fuera ella. Pistas y especulaciones entregadas por expertos que quizás son las mismas que trabajan los equipos policiales a cargo de la investigación de un caso que se ha convertido en un verdadero enigma policial. En tu programa, Sergio, tuviste la posibilidad de conversar con la mamá, claro. Con Paola, también estaba el abogado. ¿Qué sensación te dio lo que te dejó el abogado? Recuerdo perfectamente, incluso algunos auditores del programa se sorprendían de mi impresión con respecto a lo que nos planteaba el abogado Pedro Díaz, que él decía tener muchísimas teorías con respecto a lo que estaba sucediendo con Fernanda, y él decía que había pedido muchísimas acciones, diligencias se le llama, a la fiscalía. Hablaba de un número bastante cuantioso, 80, 60 diligencias. Sí, a mí me sorprendía mucho la condición de él, casi más que de abogado, como de investigador. Entiendo que en este tipo de situaciones es así, Margarita. Los abogados también tienen un rol muy importante. Y hacíamos mención acerca de la familia de Nivaldo Villegas, que también actuó muy coordinadamente con las policías para resolver de una u otra manera qué es lo que estaba pasando con el profesor Villegas. Es sorprendente que exista este silencio sepulcral que mantiene la fiscalía, que no da ningún tipo de luz acerca de si podemos correr por esta tesis o por otra. ¿Qué piensas tú acerca de eso, Margarita? Bueno, en el caso del profesor Nivaldo, fíjate que yo creo que el factor que jugó a favor de ellos fue que se actuó inmediatamente, pero además muy colaboradores con la familia. O sea, la familia actuó de manera aglutinada y ellos inmediatamente se dirigieron a la policía, la VH en la quinta región, brigada de homicidio, claro. La VH, actuó de una manera muy profesional y ellos tenían como antecedentes, entonces empezaron a seguir esa línea investigativa. La familia colaboró porque además la familia tenía sospechas, o sea, se les preguntó a ver quién sería capaz de causarle un daño a una persona como el profesor Nivaldo, que precisamente era una persona bastante querida, apreciada, valorada, ¿ya? Y la única persona que ellos lograron determinar era precisamente la esposa que estaba separada, de hecho, de él. ¿Y las familias siempre tienen, voy a ponerlo así, una buena intuición o sospechas que se acercan
a lo que busca finalmente, a la verdad que podría determinar la investigación de la policía? En el caso, Tonka, de que sean familias aglutinadas, me refiero a que ellos siempre están, actúan en conjunto, se conocen unos a otros, manejan afecto. O sea, nosotros vimos el día viernes al sobrino del profesor, o sea, el sobrino, los hermanos, las hermanas. Sí. Imagínate la pena que tú lo comentaste, falleció el padre de sí, con pero esa Margarita, noticia. En el caso del profesor Nibaldo ayudó mucho la aparición del torso. También. Eso fue fundamental. Claro. Para solucionar rápidamente, claro. Digamos. Sí. Esa es la prueba científica, Raquel. Sí. Era una pista. Es la prueba científica porque uno puede tener testimonio. Claro. O sea, porque como en el caso de María del Pilar Pérez, la condena fue porque hubo muchos testimonios que ayudaron a construir ese perfil de psicópata. Todos los testimonios, pero hay un hecho prueba testimonial. Perdón, pero hay un hecho concreto, que hay un sicario que le dio muerte a una persona. Y que declaró que ella fue, pero sí. Claro. En el caso, por ejemplo, del caso de Anguita y en el caso de Viviana G, también hubo testimonio, pero también hubo un sicario. Pero no se logró establecer la vinculación. Entonces te das cuenta que depende de cómo se manejen los juicios. Esos delitos, los delitos por encargo son muy difíciles de probar. Recordemos todo lo que costó probar el caso Letelier. Pues se sabía, estaba confeso Michael Townley, que sabíamos que él había sido, pero la gran dificultad fue probar que esa orden, la orden de matar a Orlando Letelier, había venido de Manuel Contreras, desde Chile. Porque había un pacto de silencio. Porque había un pacto podría de silencio, ser el mismo pacto de silencio que existe en este caso, porque la tesis del narcotráfico. Porque los medios probatorios son muy difíciles de conseguir. Y ahora son más exigentes, Polo. O sea, ahora además, que tenemos la reforma procesal penal, donde hay una audiencia de juicio. Como Mariana recién lo comentábamos, hay una audiencia de juicio donde obviamente las partes van a cuestionar. O sea, en el caso del profesor Nibaldo, la defensa estaba cuestionando los peritajes psicológicos, psiquiátricos que se le hizo a Joana o a Francisco. ¿Me entiendes? Entonces, se requieren de más altos estándares científicos. Y en el caso de cuando es sicario, se tiene que establecer el dinero que se le pagó. ¿Cómo se le pagó? ¿Me entiendo? O sea, ¿qué fue lo que vinculó? Porque es difícil si a alguien le pagan dinero en efectivo o le pagan con billetes de 5.000 pesos o con moneda. Es difícil establecer. Entonces se requiere establecer para que sea una prueba en el juicio. Claro, en este caso no se sabe, pero claro, el profesor Nibaldo se buscaba parte de su cuerpo y se encontró. En este caso, pues, me acuerdo que cuando nos visitó la persona de Los Topos dijo que incluso un pelo, el encontrar un pelo de la persona desaparecida puede ser clave para dar vuelta a este caso. Dependiendo del tiempo que ha pasado, los restos orgánicos también tienen, como comillas, tienen un tiempo. Un tiempo, claro, pueden acreditar de identidad. Me dan un caso de Fernanda Maciel con la expertise que tiene Margarita Rojo, psicóloga forense. ¿Tú crees que podremos ver luces en este caso de aquí a un tiempo más? Se hablaba que a fines del 2018 era el momento en que íbamos a conocer más novedades con respecto al caso. ¿Tú crees que podría ser de aquí a mediados del 2019? Yo creo, Tonka, que aquí depende de la fiscalía. O sea, aquí quien dirige la investigación y quien tiene los elementos es precisamente la fiscalía. Ahora, la verdad es que yo optimistamente pienso que sí vamos a tener luces de este caso. Optimistamente, hay muchos elementos. En la medida que alguna persona que vio algo, que escuchó algo y que pueda hablar y dar antecedentes, podrían ser claves para resolver este caso. O sea, la invitación que hacemos desde acá. Nosotros vamos a seguir atentos y, como no, vamos a recoger lo que nos dice Tonka. Si usted sabe algo que pueda ayudar de verdad, no una broma, sino de verdad a esta investigación, se lo agradeceríamos porque todo el público y todo el país está esperando saber finalmente dónde está Fernanda Maciel.